Powering on, mic off. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Me alegro mucho de estar con vosotros de vuelta aquí después de unos días malos que no pude hacer directo, que estaba muy malo. Y hoy ya estoy como nuevo, estoy fresquísimo. Ya veo que hay por aquí mogollón de gente en el chat. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Está por aquí Giordano, Telmi Joseja, Soy Elput, Ketka, Kistania, Dreju, buenas noches, Sinix, buenas noches, Einen Aiki también, Leandro Lin, por supuesto, como siempre, y David CM también. Acaba de empezar a ver el vídeo de Rápidos y Furiosos, que lo he subido a YouTube hace un rato. Nacho Eli, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y Stock Kronos, buenas noches, bienvenido también por aquí. Bam, buenas noches también, o buenas tardes, depende de dónde estemos. Y Katin también por aquí. Por cierto, hay aquí un par de personas que han estado en el directo que he hecho por la mañana, improvisado. Estaba Katin esta mañana y también estaba Kirstania. Kirstania, muchas gracias también por esa suscripción esta mañana. Por cierto, tenemos a Nanito Piccolini, buenas noches, ¿qué tal? Merichan también por aquí, hombre, me alegro un montón. Esta mañana hice un pequeño directo improvisado de una horita
con el Forza Horizon. No estuve jugando a Magic, estuve jugando con el Forza Horizon haciendo unas pruebecillas. Hey Neo, buenas noches, ¿qué tal? Ya descansando en casa. Hombre, es Alex Gaming, muchísimas gracias por esos 100 bits. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Sí, como decía, esta mañana he hecho un pequeño directito jugando al Forza Horizon, que lo he descubierto esta semana, que he estado malo. No he jugado esta semana, pero he estado viendo gameplays, me ha gustado muchísimo y me lo he pillado. Así que a lo mejor por las mañanas, a lo mejor alguna mañana hago directillos de Forza Horizon. Tenía un poquito de lag esta mañana, pero ya he descubierto una configuración para el OBS que hace que el lag desaparezca. Así que el gráfico, o sea, los gráficos del ordenador van genial. Vale, partida con subs, pregunta Mary Cham, y justo esto os lo tenía que comentar. Ah, bueno, David C. me está preguntando qué novedades hay con las ilustraciones, el concurso de dibujos de la camiseta de los 10.000 suscriptores. ¿No te has enterado, David? He subido vídeo hoy a YouTube. En YouTube hay un vídeo explicando lo del concurso de las camisetas y hay una encuesta para lo de las camisetas en la pestaña de comunidad de YouTube. Míralo, porque está por ahí, ¿vale? Debajo del vídeo en la descripción, en este vídeo también debajo, tenéis el enlace a YouTube y ahí encontraréis el vídeo. Sí, ya he anunciado el tema de los concursantes y tal. Hombre, Adalberto Beltrán Sánchez, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. No me ha saltado, o sea. Nuevo miembro del canal. Ah, miembro del canal de YouTube. Muchísimas gracias igualmente. Y Jack Exteve, lo mismo también. Me están saltando notificaciones de miembros del canal de YouTube, aunque estamos en Twitch. No me preguntéis por qué. No debería pasar eso. No debería pasar eso, pero ha pasado. Así que, bueno, pues muchas gracias a ellos también. Así, no, en el fondo está bien que salten también esas notificaciones porque así le puedo dar las gracias a todo el mundo, estén donde estén, ¿no? Bueno, no sé si alguien me ha saltado de saludar porque de repente me he puesto a charlar. Dark Jeans, buenas noches, ¿qué tal? No, no le he saludado, ¿no? Por ejemplo, hay Dosi también, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué iba a decir? Lo de las camisetas, lo podéis mirar, lo podéis buscar. ¿Qué más me he saltado de algo que me estaba comentando? Algo iba a decir, se me ha olvidado lo de las camisetas. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy recuperado. Vamos a hacer directitos como siempre, como todas las semanas. Ah, lo de los juegos, jugar con suscriptores, es verdad. El tema de jugando con drugos, ¿no? Fijaos aquí abajo a la izquierda. ¿Qué es lo que veis aquí a la izquierda? Las funciones sociales están deshabilitadas hasta nuevo aviso. Inténtalo de nuevo más tarde. Sigo con el error. No me deja acceder a mi lista de amigos. Escribí al servicio técnico de Magic Arena y me respondieron y me han dicho que no saben, que no, ya verán si lo arreglan algún día, que a lo mejor para mediados de marzo, en el parche que van a sacar a mediados de marzo, a lo mejor arreglan esto. Hay más gente que está igual que yo, que no le dejan acceder a sus redes sociales dentro de Magic Arena. No sé, no me han dado una explicación más allá de eso. No sé si a alguien más os pasa esto, que no os deja acceder. Pero mientras no tenga esto habilitado, jugando con drugos, lo dejo en pausa, ¿vale? Lo dejo en pausa porque es un jaleo estar con los códigos, porque sí, se puede jugar a través de este sistema, poniendo los códigos, pero es un rollo, no me apetece nada. Hey, buenas noches, Raiden, ¿qué tal? Bienvenido. Y The Differ, buenas noches. ¿Y qué más, qué más, qué más? He roto los amigos, al poner 200 amigos, a ver si a lo mejor con este cambio. Hombre, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Arrast. Deberías hacer el cafre siempre. Si lo preguntas, yo te voy a decir que siempre. He roto todo, sí, he roto el Twitch, he roto los amigos de Magic Arena, he roto todo. ¡Ey, Lerelle90, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. ¿Por qué decías lo de hacer el cafre, Víctor? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás programando? The Differ está contento porque sale su diseño en el vídeo. Hey, Too Great, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando. Os voy a comentar cuál es mi plan para esta noche. Y mi plan para esta noche es que precisamente esta tarde ha estado aquí en mi casa Paco. Se ha pasado Paco y bueno, ahora sigo. Hey, Generis, no, Henrys, mejor dicho, Henrys95, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, muchas gracias por el apoyo y aprovechar esa opción de que Twitch Prime os permite haceros suscriptores del canal de forma gratuita, es decir, no os aparecerá publicidad, apoyáis al canal, etcétera, etcétera, y no os cuesta nada si tenéis Amazon Prime o Twitch Prime, que es lo mismo, ¿no? Nanitoz Piccolini dice que estaría bien que con la nueva tirada de camisetas se pudiese comprar también este diseño, el diseño antiguo. Oye, pues es buena idea, no se me había ocurrido. Podría hacerlo. Me lo voy a apuntar. Bueno, no hace falta que me lo apunte, me voy a acordar.
Pues a lo mejor hacemos eso. Meto el diseño antiguo este, por si alguien lo quiere comprar, y también los nuevos. Puede ser, me gusta mucho la idea, Nanito. Lo haremos, Piccolini, Nanito Piccolini. Haremos eso. ¿En serio, Víctor? ¿Vas a volver a entrenar? Pero allí en... Estás en Canadá, ¿no? O aquí... No has venido a Madrid, ¿no? No estás viviendo en Madrid ahora. Me alegraría un montón si volvieses a entrenar lucha libre. No, ¿por qué Merichan sabe que he dicho? ¿Por qué sabes que voy a montar un mazo de sátiros? Ah, porque lo ponen en la descripción del vídeo, sí, lo he puesto. Tengo una idea para un mazo de sátiros. Es que Paco ha estado en mi casa esta tarde, hemos estado jugando unas partidillas y se nos ha ocurrido la idea del mazo de sátiros definitiva. Hey, Zarangelus, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, eso, estás en Canadá, en Vancouver. Vale, es lo que pensaba. Ah, en Vancouver está Druonix, ¿no? ¿Es en Vancouver? Sí, ¿no? En Vancouver está Druonix. Con Druonix se entrena muy bien. Y tiene un rigor de trabajo y de seriedad y de bien hacer las cosas. A mí me gusta mucho el trabajo de Druonix. Si es Druonix, está en Vancouver, ¿no? Ah, está en Montreal. Bueno, pero en Canadá, allí en Vancouver o en Canadá, en todas partes hay mucha lucha libre, así que no tendrás problema, ¿no? Pues bueno, mucha suerte. A ver si los médicos te dan el alta del hombro y puedes volver a la lucha. Hey, muchas gracias, Tarangelus. Gracias por el apoyo y por el comentario. Saludos a Murci89, que nos saluda desde Argentina. Y buenas noches a Mutubu18 también. Bueno, yo creo que ya estamos casi todos. Pues no, a ver, de Differ. Los del concurso de camisetas de conmemorativas de los 10.000 subs de YouTube. Hay cuatro finalistas. El más votado será la camiseta oficial, pero el segundo también se lleva. Gracias, Murci, por ese seguimiento. Pero el segundo también se lleva premio, porque va a haber camiseta oficial del primero y el segundo va a ser la segunda equipación. Y además hay premios, hay un montón de cartas foil caras que regalo a los ganadores. Pero sí, el tercero y el cuarto no se llevan nada, ni camiseta ni nada. Utilizaré los logos, si a ellos les parece bien, en algunas cosas del canal, algún icono o alguna imagen de fondo, algo por el estilo, si les parece bien, claro. Ey, Levístico, que nos saluda desde Perú, supongo, porque ha salido un poco extraña la letra. En lugar de la letra P aparece la letra griega delta mayúscula, no sé por qué. Neo dice que por qué te odias, no sé si a mí o a otros. Ah, por el mazo de sátiros. De Differ. Vale, sí te he respondido, ¿no? Al final, jo, es que está el chat a tope, estáis a tope, a tope. Estoy intentando responder a todo el mundo y es casi imposible. Ey, buenas noches, Kiko Ajenjo, ¿qué tal? Bienvenido. Y David CM, nuevo suscriptor, ya bueno, no es nuevo, es repite, segundo mes consecutivo a través de Twitch Prime. Muchas gracias, David. Bueno, Neo, el Zotsis vale muchísimo más que todas las demás, ¿en serio? Es que yo cuando lo vi en su momento, el Zotsis valía 30 y los Rest in Peace cada uno valía. Es que a lo mejor lo he dicho, a lo mejor en el vídeo de esta mañana lo he dicho al revés. A lo mejor lo he dicho al revés, he cambiado el orden de los premios. Eso ya lo comentaremos, ¿vale? Pero si he dicho mal los premios, era como lo dije en el vídeo original. Es que a lo mejor esta mañana que lo dices tienes razón. He dicho al revés los premios. He dicho el premio del segundo para el primero y el premio del primero para el segundo. Pero va a permanecer lo que hubiese dicho en el vídeo original. Como no estoy puesto en precios, para mí todas las cartas valen lo mismo. Entonces no he dicho lo que creía que era, pues me he equivocado. Hey, buenas noches, Juanitrus. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Dante Cas también, buenas noches. No, el mazo de sátiros no va a llevar a reclamar al primogénito. Buenas noches, Oscar, también, bienvenido. Y Ciano también, buenas noches, que nos manda corazoncitos. Hey, Merichan pregunta por una Esper Flyers. La verdad es que Esper, al meter el color negro, te aporta algunos voladores negros bastante interesantes, como el ladrón de cordura, ¿no? Por ejemplo. ¿Y algún otro volador así barato? Hay una hada negra, ¿no? Que por uno negro es 1-1 buena, puede ser. Que cuando daña hace que cada jugador se dequee una carta del top del mazo. Estoy muy bien, gracias Dante. Gracias Dante Cast. Estoy mucho mejor, vamos, estoy ya casi, casi como nuevo. Hey, Crystal Seed, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ya mañana voy a empezar a correr otra vez porque llevo más de una semana parado sin salir a correr y estoy. Vale, pues a lo mejor lo he dicho al revés en el vídeo esta mañana. Gracias, Neo, lo corregiré o lo matizaré o lo que sea. No me preocupa mucho, sé que ha sido un fallo, pero no creo que sea grave y en el fondo no me ceñiré a lo que dije en el vídeo original.
Por eso miraré el vídeo original y lo que haya dicho en el vídeo original, pero vamos, no sé. En cualquier caso, si veo que está descompensado lo que sea, pues meto más cartas de regalo para los ganadores y ya está. O sea, no, no hay problema por mi parte. Os voy a dar lo que queráis, lo que me pidáis. No estoy jugando ningún mazo, estoy todo el rato hablando y no paro. Tengo que empezar a jugar, que es para lo que habéis venido, ¿verdad? Buenas noches, Javi GM. Ey, JV Zamora, buenas noches, que también se ha pasado esta mañana a saludar al directo este que he hecho de Forza Horizon. Vale, lo que os iba a decir. Galia. Cuatro copias de Galia, ¿vale? Inamovibles. ¿Cuál es la otra carta que va a llevar esta Gruul de sátiros agresiva? La otra carta que va a llevar este mazo Gruul agresivo de sátiros va a ser Anax. ¿Y qué va a llevar también? Lógicamente, pues Filoasqua. Tres copias de Filoasqua. ¿Y qué va a llevar también? Pues va a llevar partes rojas, partes verdes. Vais a ver. Va a llevar Bestia Buscada. Cuatro copias de Bestia Buscada porque es una de las cartas fundamentales de estándar para ganar mazos de control y cosas del estilo. Y luego vamos a llevar el rompe hechizos Gruul. Y el otro trasgo, el trasgo de Zurta. ¿Cómo se escribe Zurta? Así. Y luego vamos a llevar el coleccionista de pieles. Y gigante aplastahuesos. ¿Vale? En cuanto a las tierras, esto tiene que llevar. Tiene que llevar tierras raras. Los cuatro terrenos aplastadores. ¡Ey, Idoki! Nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Suscripción además ahí de pago total, ni Twitch Prime ni nada. Muchísimas gracias, Idoki. Y bienvenido. No me sonaba mucho verte en el chat, no sé yo, ¿eh? Efectivamente, Neo, muy observador, es una Gruul agronormal. ¿Qué es lo que pasa? Que me he dado cuenta de que Anax en este mazo no va a ir mal y cuando muere deja sátiros. Y esto da más uno y prisa a todos los sátiros. Esa es la combinación que estoy buscando, ¿no? Esa es la combinación en la cual estaba yo pensando. Un par de pasajes de leyenda, o tres quizás pasajes de leyenda, 8, 8, 16, 20, 23. Vale, me faltan obviamente las druidas del paraíso. Que no son raras, por eso no me salían. Vale, 23 tierras, tal, tal, tal. Y me falta, quiero algo más de coste 1. Sí, efectivamente, esa es la idea de Neo. Flink. No, no, no creo que quiera meter Flink. Es que al fin y al cabo, Filoasqua es algo parecido al Flink, solo que es mejor. ¿Hay algún sátiro bueno? Aparte de Galia. Quiero decir, algún sátiro que quiera meter en este mazo Gruul agresivo. Mi duda es si meter el campeón ferviente, ¿vale? O sea, quiero meter alguna carta más de coste 1. De coste 1 y que sea un poco agresiva, que pueda decir, ah, pues mete presión o tal, ¿no? Para. Sí, Fable pasaje, pasaje de leyenda, ahí está, efectivamente. Hey Giordano, nuevo suscriptor, muchísimas gracias por esa suscripción. Y Murloc ha regalado. Ah, vale, pues muchísimas gracias, Murloc, por haber regalado esa suscripción de nivel 1 a la comunidad. Muchísimas gracias, que ha aprovechado Giordano. No sé muy bien cómo funciona eso, porque es la primera vez que sale en mi canal esto. Pero vamos, muchísimas gracias a Murloc por haber regalado esa suscripción. Y Pedro Pardo, nuevo seguidor, muchísimas gracias también. Bienvenido, esto es un no parar. Entonces, como digo, me gustaría meter alguna otra criatura de coste 1. No tiene por qué ser sátiro. Eso me da un poquito igual, así que voy a poner coste 1, criaturas. ¿Qué criaturas tenemos de coste 1 que puedan ser buenas? Quiero meter los coleccionistas de pieles porque al fin y al cabo es como estáis diciendo, es una grulagro, efectivamente. Nadie dijo que fuese un mazo de sátiros, ¿eh? Nadie dijo que fuese un mazo de sátiros. Lo que pasa es que sí que es cierto que juego con sátiros. Bueno, o lo ponen en el vídeo. Hey, buenas noches, Jesús Trujillo, ¿qué tal? Bienvenido. Yo también estoy de vuelta, que estaba malo. Tres campeones fervientes y tres coleccionistas, dice Dante Cast. ¿Alguien apuesta también por eso? Ladrón de los ricos, mejor. Mejor. No, o sea, mejor. No. Yo creo que hay que llevar los coleccionistas de pieles para tener un buen drop de coste 1 que no te va a salir en muchas partidas, pero aún así.
David CM, la imagen de Toby Artis salgo mamadísimo, sí, pero como estoy realmente, ¿no habéis visto los músculos que tengo yo? Ladrón de los ricos, no iría mal tampoco en este mazo. Es el título del directo, muy bien, si es que soy un crack. No me acordaba de que había puesto el título del directo, que es el mazo de sátiros. Que, voy a corregirlo, voy a cambiarlo por mazo con sátiros, porque me parece bastante más correcto. Voy a poner mazo con sátiros en lugar de mazo de sátiros. Ah, no, pone mazo, lo acabo de leer. Ranqueando con sátiros. En ningún sitio dice que sea un mazo de sátiros. Cambiad mi mente. Change my mind. Lo estoy mirando ahora mismo. Pone jugando con sátiros. No dice jugando un mazo de sátiros. Ah, no, 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 no voy a sacar a Galias. O sea, no, entonces ya deja de ser un mazo con sátiros. Puedo quitar una Galia, que cuatro quizás sean demasiadas. Puedo meter cuatro Galias. ¿Qué criatura de coste 1 meto? Mira, yo estoy pensando de coste 1 o rastreador del bosque salvaje o escupe brasas o campeón ferviente. Esas son un poco mis opciones. Y solamente, y a lo mejor no hace ni falta meter más criaturas de coste 1, ¿vale? Porque lo que decís, a lo mejor la donde los ricos coste 2 quizás incluso iría mejor. 4 y 3, 7 y 4, 11. Es que me gustaría poder rellenar la curva. Venga, vamos a meter tres ladrones de los ricos. Venga, va. Que no es de coste 1. Es de coste 2. Por eso no me salía. Venga, ahí está. Pues este es el mazo. Ey, Mr. Ocelote ha entrado. No lo he visto. Bueno, no lo he herido. Ey, también está por aquí Roten. ¿Qué tal? Bienvenido. Enano de Fuente Roca. No, no, es que ya son muchos costes 2. Y el enano no creo que sea muy importante en este mazo, la verdad. No, no, Paradigma bendice que meta el conjuro que invoca sátiros. Ese no, no, tampoco, tampoco, ya me parece demasiado. Ah, vale, Zolote no te... Ah, sí, ¿qué tal? Me has saludado y todo. Sí, te acabo de leer ahora mismo. Bueno, ¿qué habéis puesto por aquí? Que no, que no, que yo estoy como He-Man. ¿No habéis visto mis fotos de Instagram de luchador o mis vídeos de lucha? Bueno, la verdad es que he perdido bastante. Estos últimos meses he dejado de ir al gimnasio y se me nota bastante. Efectivamente, Arcane, el mazo de sátiros definitivo, es un mazo sin sátiros. No, 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 es que son muy malos. Yo creo que este mazo va a ser el mazo que va a romper estándar. Os lo digo, ¿eh? Le vamos a poner las mejores fundas posibles, las de campeón del mundo. Ahí está. Las fundas del campeón del mundo. Voy a ponerlo en EtherHub, el mazo, que sé que luego os gusta tenerlo ahí, exportar. Lo pongo en EtherHub y así simplemente debajo del vídeo, ya sabéis, hay un enlace a mi EtherHub donde están todos los mazos. Uy, lo he puesto en español, me lo leerá bien. Se va a llamar el mazo Gruul definitivo. Se va a llamar el mazo, ¿vale? Para que lo encontréis fácilmente. El mazo Gruul definitivo. A ver si lo copia bien. Lo he puesto en español. Sí, ha reconocido las 60 cartas. Vale, perfecto. Es que a veces la reconoce y otras veces no. Es un mazo puramente agro. Lo guardo y de hecho, lo voy a poner también en mi perfil de MTG Arena Top. Me estoy empezando a pensar en pasarme a MTG Arena Top porque está todo en español. Está íntegramente en español la página, no como EtherHub. EtherHub me gusta mucho, pero lógicamente tiene el problema de que no está totalmente en español. Y no, no está en español nada, vamos. A ver, mis mazos. ¿Cómo se sube un mazo aquí a MTG Arena Top? Es que he subido muy poquitos. ¿Importar? Vale, ahí estamos. El mazo Gruul definitivo. A ver, es el mazo que se me ha ocurrido con Paco esta tarde y tiene que funcionar sí o sí. O sea, es el mazo Gruul definitivo. Si es que no tiene más. Ahí está, el mazo Gruul definitivo. Ya lo tenemos. Enlace a vídeo. Se puede poner un enlace a un vídeo. ¿Cómo se edita? Vale, bueno, el caso. Ya lo tenéis ahí. Vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal se nos da. Vale, ahí ya estoy editándolo. En Ranked. Gruul agro definitivo. Vale, perfecto. Pues en marcha. En marcha estamos. Venga, os leo al chat que me he distraído un poquito del chat. Hombre, mo veo mogollón de corazones. Eso es lo que acabo de ver. ¿Por qué no se juega Dalakos? Pregunta Cotolengo o Papanax. Pues no sé. Quizás porque no es muy bueno. Sí, EtherHub está muy bien. Me la voy a quedar.
Vamos muy al medio plazo, pero saliendo nosotros, si saliese él, no me lo habría quedado, ¿vale? Vamos a jugar Ranked, porque hay que jugar Ranked, a ver si este mes sí que me pongo un poco las pilitas. Vale, azul blanca de control. Tenemos una mano que no es mala contra azul blanca de control. Y él ha perdido dos vidas porque no sabe a lo que se enfrenta. Pocos mazos agro salen con tierra girada. O sea, digamos, sin jugar nada en primer y segundo turno. Le hemos pillado un poco aquí. Si le pillamos por sorpresa. Prisa siempre, ¿vale? O sea, no siempre, pero en general va a ser mejor. A ver, que me he perdido algunos chats. El Aether Hub, no el otro hub, efectivamente, como dice The Differ. Bueno, pues como decía, esta tarde ha estado Paco en mi casa y hemos estado ideando este mazo de la muerte, que vais a ver cómo lo peta. Si robamos tierra, el siguiente turno podemos meter Filoasqua con la bestia buscada. Él tiene que tirar una ira porque esta bestia buscada le mata. Si robamos tierra, podemos hacer Filoasqua. No es que hayamos ganado, pero esto no nos importa mucho. No tiene tierra, le falta la cuarta tierra. Bueno, hemos tenido suerte entonces. Pues aquí está la tierra. Not bad, ¿no? Bueno, puede tener la ira. Puede tener la ira, pero aunque tenga la ira, fijaos todo lo que viene después. Lo que no ha tenido es la cuarta tierra, era más importante. No hace falta que me deje llevar porque esta grul funciona o no funciona. Esta grul es buena y ya está. Hey, muchas gracias, Chifox. Buenas noches y gracias. Venga, venga, dame más cosas. Gemas, mira, una mítica de lealtad de Ravnica, ¿no? Es este símbolo. Vamos a poner lo de la maestría. Así es como se empieza, efectivamente. Se empieza pues aplastando a tus rivales. Venga, dame esto. Odio que esto vaya tan lento. Que sí, venga, dámelo. Es que, a ver, lo de los sátiros es una especie de plan B de este mazo. La tienda tiene el simbolito, lo voy a quitar. Sobres también tiene simbolito. Vamos a abrir esto, a ver qué sale. Me falta alguna mítica, nada más, creo. Nada. Ya tengo todas las raras, solamente me falta alguna mítica. Claro, efectivamente, Neo, si es que es justo eso. El mazo es bueno porque lleva cartas buenas, como Filoascuas y Bestias Buscadas. Y luego Anax y Filoascuas pues también combinan. Nunca miro la oferta diaria en la tienda. ¿Hay algo chulo o qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano o qué? Esta mano es un poco peligrosa. Vale. Acaba de mejorar bastante. Azul rojo. Supongo que. Oh, Temur. Vale, Temur de aventuras. No me ha convencido hacer ladrón de los ricos ahora. Ojo a esta Filoasqua. Necesitamos un mana rojo más. Quizás tendríamos que haber hecho incluso Druida del Paraíso. Ya tenemos el mana rojo. Bueno, no está mal, ¿no? Puede que tenga un truco, puede que tenga una chispa y entonces nos lo mata o lo que sea. Vale, el ladronzuelo. Ese ladronzuelo se pierde. Vale, no está mal. Siguiente turno podemos hacer doble criatura. Y a partir de más adelante, pues ya tenemos Filoasqua a tope. Tomar esta partida no va a ser fácil.
Ha gastado. Yo creo que ha gastado muy pronto ese ladronzuelo y lo va a echar de menos. Pasamos turno y a ver si le pillamos un poco sin nada. Si le pillamos un poco así sin nada o si se gira entero todo el maná. No está mal el Gran Cronlets, pero se ha girado entero. Lo cual nos da vía libre para atacar con Filo Ascua. No. Atacaremos y ya está, ¿no? A ver cómo bloquea. Bloquee como bloquee, va a Filos, cual ya lo sabe, supongo. Podríamos metérselo al rompehechizos Gruul y meteríamos 13. ¿Qué tienes por dos verdes? Nada, no creo que tenga ningún hechizo por doble verde. Vamos a matar a esa bestia enamoradiza, que es un problema en los bloqueos. Vale, y metemos también Druida del Paraíso en mesa. Ya tenemos un montón de maná. Tenemos otra amenaza más en mesa, la Forma de Ladrón de los Ricos. Y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Ojo, es que el Cronlech es muy duro. Segundo trébol. Pero este bicho tiene antimaleficio, así que a él no le puedo hacer nada. Vale, estamos enfrentándonos a uno de los mazos buenos del formato, obviamente, ¿no? Vamos a por aquí, vamos por ahí. A ver si hace algo. Nos puede subir a la mano el Filo Ascua. Voy a jugar la donde los ricos para atacar. A ver si sacamos algo bueno. Hey, buenas noches, Goblin. ¿Qué tal? Bienvenido. Y voy a atacar con todo excepto con el Druida del Paraíso. Vamos a ver cómo bloquea. Vamos a ver qué trucos tiene. Tiene solo tres cartas en mano. Lo bueno es que no ha jugado ninguna criatura. Es decir, no ha robado carta con el Cronlech. Vale. Doble ladronzuelo. Que no está mal. No está mal. Pero lo es. Ahí nos ha subido el Filo Ascua también. Vale, pero es como suelo decir yo, pan para hoy y hambre para mañana. Vale, es triple ladronzuelo por el trébol de la buena suerte, ¿cierto? Y no, hoy no, hoy voy a jugar simplemente rankeadas. Hoy jugando con drugos no lo vamos a hacer. Vale, buenas noticias, se ha girado entero. Le ha salido otro, el tercer trébol de la buena suerte. Gigante tallo de habichuelas. Supongo que jugará el gigante. Ah, no le llega el maná. ¿Le matamos en este ataque? No, pero casi no. Ahora creo que sí. Ah, no, si es que copia tres veces. Madre mía. Qué burrada. Le ha salido muy bruta la partida, ¿eh? Bueno. A ver, ¿qué hacemos? Supongo que hacer ladrón de los ricos y meter Filo Ascua en mesa. A ver con qué bloquea, si es que bloquea. Vale, hace doble block al ladrón de los ricos. Vamos a salvar el ladrón de los ricos. Salvamos nuestro bicho, le pasamos más daño, le pasamos menos daño, pero joder, matamos dos potenciales bloqueadores, ¿no? Para más adelante. Está muy fuerte la Temur de Aventura, sí. Y le ha salido muy bien al oponente, ¿eh? Le ha salido mucho de todo. Baja a 5 vidas. ¿Qué necesidad tiene? Vamos a ver qué es lo que va a jugar. Ah, para jugar el gigante. Creo que le ganamos. No, pero lo ha jugado como aventura, o sea, como la parte de conjuro. Vale. No sé qué necesidad tenía de pagar esas dos vidas.
Oh, gracias Nairaiki por avisar. Se me había olvidado poner el Decker este, el, no me acuerdo cómo se llama. El Arena Decker. Ya lo he puesto, ¿vale? Ahora en un minutito o en unos segundos está disponible el Deck Master, se llama. El Deck Master para que cuando paséis el cursor por encima de las cartas se amplíen y se vean mejor, ¿cierto? Vale, es un 10-10. Pero le matamos. Le matamos porque. Bueno, no le matamos, no le matamos. Bueno, sí, le matamos. Porque tenemos este otro trasgo de Zurta. Vale, fijaos, el truco es este. Es este. Juego mi trasgo de Zurta. Con prisa. Ataco con todo. Vale, a ver cómo bloquea. Y simplemente puedo jugar un segundo Firoascua y equiparle a este. Y pego de 10. Ese truco del segundo Filoascua es bastante bueno. Si tienes, claro, efectivamente, lo que ya le estaba comentando por aquí, Dante Cas en el chat, efectivamente, si juegas el Filoascua sobre el que no te bloquee, pues le matas. Ha habido suerte, sí. La verdad es que él ha tenido todo para ganar la partida. Todas las cartas buenas le han salido, ¿no? Se ha girado entero, es que ese es el fallo. De todas maneras, yo entiendo que se ha girado entero. Porque no tenía nada en mano. Si es que tenía en mano una o dos cartas nada más, ¿no? Sí, tenía dos tierras sin girar, pero las giró para jugar. Ya no me acuerdo qué es lo que jugó. No me acuerdo qué es lo que jugó. Aparte hay que saber jugar la Temur, sí, pero yo creo que no la. Uf, ¿qué hacemos? ¿Nos la quedamos? Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tengo el presentimiento de que es un mazo agro. Y contra un mazo agro, estos dos gigantes aplastahuesos van a estar bien. Sí, es posible que jugase el tercer trébol. Sí. Vale, no voy a dejar vivo el bicho este. Es otra Temur, sí. Hemos estado 2 meses o 3 sin verlas. Joder, y me sale con doble trébol de la buena suerte, ¿eh? No se puede quejar el rival. Pero bueno. Es que fijaos, busca 3 tierras, ¿eh? Qué bruto. Pero nosotros tenemos muchísima pegada. 3 tierras enderezadas, por cierto. Es que las 3 son enderezadas. Puedo jugar algo más ahora. Como juegue otro gigante de estos. Vale, vamos a ver. Podemos hacer así. Luego, vamos a hacerlo con prisa. Y así. Lo malo es como tengo. No, si es que. Bueno, un ladronzuelo y nos sube toda la mano. Es que con un ladronzuelo nos sube las 3 cartas a la mano. Qué duro es. Hey, Ferran Blanche, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sí, un mazo gana un torneo y de repente ya todo el mundo lo juega. Y hemos estado meses sin que nadie lo jugase. ¡Wow! ¡Qué burrada, eh! Doble trébol y ladronzuelo, nos ha crujido totalmente. Aquí ha optado por girarse completamente. Lo cual no es malo para él, sobre todo. Bueno, ahora que lo pienso, al habernos subido el gigante a la mano, podemos volver a jugarlo y ha recibido 2 daños, ¿no? Sí, la verdad es que cuando yo jugaba ese mazo, a mí también me salían bastantes, bastantes tréboles. No vamos a negarlo. Los voy a meter con prisa a los bichos. Sí, yo con la Temur de Aventuras también es un mazo muy bueno y no es tan difícil de jugar. Es jugarlo un poquito, juegas unas cuantas partidas, le pillas el truco y enseguida. Lo que pasa es que tiene. Ah, bueno, sí, tiene el gigante aplastahuesos que le acaba de salir con el de las tierras salvajes. Ha salido bestial. O sea, es prácticamente imposible ya.
que podamos hacer nada, pero bueno. El minotauro se llama Angrath, que ya lo habéis preguntado por ahí, he visto que Neo ha respondido. Efectivamente, Neo, si es que normalmente no salen tantos tréboles, es que el anterior nos ha jugado 3 tréboles y este nos ha jugado 2. En el tercer turno tenía 2 en mesa. Ah, tiene otro gigante aplastahuesos, yo creo que más nos valdría conceder. Vale, tienes 6 de mana. Juega gigante desde la mano. ¿Por qué lo juega desde la mano? No parece buena idea. Solo para robar. Solo para robar carta. Bueno, vamos a matar esto ya. Y vamos a jugar nuestro gigante aplastahuesos. Hey, buenas noches, Albornoz Armando. Bienvenido. Saludos desde Argentina. Ojo, que él pega de 7, ¿eh? Vamos a bloquear. Vamos a hacer el intercambio y ya está. Ah, es el que ha usado ya. No, porque el que ha usado ya está aquí. No, que pone solamente 2 incoloros sino rojo. O sea, este no lo puedo jugar como instantáneo. Por eso he pensado que era el que no había jugado. O sea, si lo pudiese jugar como instantáneo, aparecería el coste, ¿no? Yo creo. Gracias, Neo, por los ánimos. Sí, ya sé, con cualquiera me humilla. Con cualquiera... con cualquier instantáneo, o sea, con cualquier aventura, efectivamente. Me he dado cuenta de que él no va a querer jugar al lado de Lanzuelo Atrevido si no tiene objetivos. Así que el truco va a ser no jugar muchos objetivos. Efectivamente, Acerote es lo que yo pensaba, sí. Que es el que ha jugado desde el exilio. Y este otro también... pues es que este está en la mano. No sé. Hay que matar uno de esos... ladronzuelos, que nos quedan solamente 12 vidas. Sí, ese es el problema. Por eso he jugado este turno pasivo. Para poder matar a los ladronzuelos, porque si no nos gana la carga de vidas, efectivamente. Nos mata, ¿no? Ha sido... Ah, vale, gracias, Naila. Iki dice que es que el que está en la mano, que no aparece con los dos costes, es porque se ha quedado bugueado gráficamente hablando, porque lo encontró con la incubación. Eso es. Es eso. Tiene razón, Naila Iki. Muchas gracias por el matiz, porque seguramente haya sido ese el tema, ¿no? Se ha bugueado por la animación de la incubación. Bueno, hemos perdido una partida, pero ¿cuántas hemos ganado? Hemos ganado 3 o 4 seguidas, ¿no? Y hemos perdido una nada más. Y es que les ha salido todo, ¿eh? De hecho, al anterior de Temur de Aventuras también le ha salido todo y ya le hemos ganado. Estamos robando muy mal. Tendría que haber hecho Mulligan quizás a esta mano, porque llevamos muchos costes 1 y costes 2 y no nos ha salido todavía ni un solo coste 1 ni una vez. Y costes 2 nos han salido muy poquitos. Nos mataba muy muy sobrado. Ha sido muy bruto la partida, la verdad es que ha salido con todo, todísimo. Vale, mono red, interesante. Ocelote me pregunta que si tengo un pájaro. No, no tengo un pájaro, algo está chirriando y yo no lo oigo. O será el juego. Hemos salido muy lentos contra una monorred. Vamos a jugar en plan criaturas grandes. Hay chirridos como de gorrino. Será de juego. Yo no oigo nada. Será algo del juego.
Nos hemos robado muchas tierras y, de hecho, lo que tendré que haber hecho es haber buscado con el pasaje de leyenda a otra tierra. Sí, debe ser la música infernal que tengo de fondo. Voy a pasar a la siguiente canción. Ahí está, mucho más tranquila. No, aquí no hay matanzas, no hay matanzas, de momento. De momento y tranquilidad. Ya hemos puesto otra música más tranquila. Es que estaba sonando la música, mi música, la que hago yo, y es un poco molesta. Chirriante. Nos lo ha puesto fácil el bloqueo. ¿No tienes nada, un choque o algo? ¿No? Pues genial. Pues genial. Lo mismo ha perdido, ¿no? Te voy a dejar ya de buscarme. A dejar de jugar tierras normales. Metemos esto en juego, atacamos y a ver qué sale. Venga, un choque, un choque, un choque. Ay, no, sí, tenemos las mismas cartas que él. Pues Anax, te toca. Hey, Paco, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, me alegro de verte. Estamos jugando el mazo que se nos ha ocurrido antes. Tú ya has estado jugándolo, ¿no? Me has dicho antes por WhatsApp. Y que has ganado todas. Mira que hemos robado solo tierras, ¿eh? 7 tierras. Y aún así, fijaos qué palizón. Paco dice que ya lo ha probado, sí, ¿no? Y ha ido bien, ¿no? Me has dicho antes. Es muy bueno, no me ha salido todavía ni una sola vez el Galia siquiera. Bueno, sí ha salido, pero nos lo han matado o algo así. No está mal. No está mal, pero yo voy a bloquear con todas a lo que pueda. Sí, el mazo va muy bien. De momento está yendo bien, vamos. Yo diría que el pajarito que suena es del juego. Es de los efectos de sonido del juego. Sabéis que no puede bloquear a la bestia buscada, ¿no? Salvo que pueda jugar un hechizo de coste 1. Vamos a atacar con todo, que bloquee como quiera. Me da igual. Buenas, Cocas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. No ha atacado porque quiere bloquear, pero este arrolla. O sea, le puede bloquear con un 2-2 y lo mata, pero. Hombre, Cocas, muchísimas gracias. 2 meses ya de suscripción a través de Twitch. Muchísimas gracias. Bueno, de Twitch nada, o sea, quiere decir Twitch Prime, pero no. Ahí pagando. Ahí está. Muchas gracias, Cocas. Aquí estamos, ya recuperados de lo de la semana pasada, que estuve bastante malito y sufrí mucho. Sí, ha perdido, sí. Bloqueé como bloqueé. Porque no puede bloquear a la bestia buscada. Pensaba que iba a tener un hechizo, un choque, para que el evaporador de la fuga creciese y pudiese bloquear a la bestia. Es que yo creo que él no se ha dado cuenta de que no podía bloquear a la bestia. Serán los buitos, ¿verdad? Los que hablan. De hecho, tendría que haber atacado con las 4 criaturas, ahora que lo pienso. Se dio cuenta tarde, sí. Se ha dado cuenta tarde de que había perdido. Mira, Paco on fire. Ah, no, Pico on fire, perdón. Le ha costado un poquito darse cuenta. Mira, Mulligan, clarísimo. Es que el Suffler está rotísimo. Ya va, nos la quedamos. Tiramos el filo ascua para abajo. Otra Temur de aventuras, seguro. Está plagado. La verdad es que es un buen mazo. La Temur de aventuras. Oh. ¡Hey, Kiko Genjo! Nueva suscripción a través de Twitch Prime. 3 meses ya, Kiko. Muchísimas gracias. Voy a dejar vivo esto, yo creo, ¿eh? ¿O no? Nada, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo ya. Así tenemos de tercer turno nuestro propio gigante aplastahuesos. Very Good pregunta que si mi música está publicada en algún sitio. No. Alguna página que tenga yo donde la haya publicado, pero nada más. Yo creo que tenía yo un MySpace. MySpace sigue existiendo. Si MySpace sigue existiendo, tengo un MySpace en el que estará colgado. Y Neo 4 meses. Lo que pasa es que Neo se ha suscrito en el directo que he hecho esta mañana tempranero.
Lo voy a meter con prisa. Vale, podremos jugar un gigante pedo de habichuelas el siguiente turno. Efectivamente, Neos ha suscrito esta mañana, en el directito que he hecho esta mañana tempranero de Forza Horizon. Realmente es que me he pillado el juego porque me he hypeado mucho. He visto gameplays. Lo haya perdido, chato, pero si te pego de 30. Eso pregunto, si MySpace cerró o no cerró. No estoy yo del todo seguro. No ha tenido nada que ver esta partida con la anterior de Temur de Aventuras, que nos metió 50 cosas. Bueno, la verdad es que de sátiros pone sátiros, pero no nos han salido sátiros. Prácticamente ninguno. Kirstani dice que cerró. Pues no sé dónde más estarán mis canciones. Creo que las tengo en Jamendo. ¿Conocéis Jamendo? Jamendo es una página de música libre de derechos. Bueno, no es que esté libre de derechos de autor, sino que es música sin copyright, vamos. Con copyleft, o como se llame eso. O Creative Commons, Creative Commons. No es sarcasmo, es un mazo de sátiros. Con las Galias de la Danza Infinita y el Anax. Me encanta este dibujo. No sé si habéis visto en un GP hace poco. Había una chica que iba con el cosplay de Galia y era genial, súper graciosa. Porque es que se parecía un montón, muy graciosa. Ey, los eventos no los he jugado, cierto es. No, este bicho me hunde la vida. Este bicho me hunde la vida. ¿Qué es esto? Una Selesnia. No, pero tendrá azul. O azul. O azul. O rojo. No creo que sea verde blanca. Nada, meteremos Druida del Paraíso este turno. Y el siguiente turno, Bestia Buscada. ¿Veis? MySpace sigue en pie. Berry Wood lo ha comprobado. No, Neo. No sé nada del partner de momento. No me han respondido. Así es la vida. O sea, el partner pide unos criterios. Que es como mínimo una media de 75 espectadores, no sé cuántas horas al mes, no sé cuántos días al mes, los cumplí. Los cumplí en enero. O sea, llevaba un mes y ya el primer mes ya lo conseguí. Solicité el partner y decían, nah, en una semana como mucho te contestamos. Ha pasado ya más de un mes y no me han contestado del partner de Twitch. O sea, no me han dicho ni que sí ni que no. Pone pendiente. Entonces yo aquí estoy esperando. Y lo cual me está rayando un poco, ¿no? Tres Ferry. Una carta en mano, ¿eh? Es una Avant Ramp. Perdón. Una Avant Ramp que lo único que ha hecho es Ramp. Lo único que ha hecho es rampearse. Ahora estaría guay robarnos un filo asco o algo así. Tenemos dos bichos con prisa en mano, ¿eh? No. No puedo volver a reclamarlo. Lo del partner es lo que es. Hey, Chiri298, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No se puede volver a pedir. Es que, como digo, pone pendiente. Pone solicitud de partner. Pendiente. Y no pone nada más. Así que lo único que puedo hacer es esperar. Supongo que sabe que ha muerto. Creo que me voy a descartar la Druida del Paraíso. Ah, es al azar. Entonces no. Que seguro que me descarta el filo asco. Gana tres vidas, pero le pegamos mucho más de lo que pierde. ¿Os imagináis que hago lo del descartar con la Galia y me descarta justo el filo asco y la hemos liado? Pues no sé, Neo, es que no he investigado demasiado. Juanmi no se decida a qué.
supongo que habrá algún correo de contacto de Twitch, pero no me he puesto a mirarlo, porque tampoco quiero dar mucho la tabarra con esas cosas, ¿no? Paco, debajo del vídeo hay un enlace a EtherHub donde están mis mazos y ahí está este mazo, lo he colgado ya. En EtherHub está disponible, lo podéis ver ahí. Si alguien conoce correo de contacto de Twitch, que me lo pase por fin y les escribo para ver qué pasa con mi solicitud de partner, porque no me responden. Si robamos una tierra más, esta mano es la mano perfecta. Primera vez que jugamos coleccionista de pieles de primer turno, ¿eh? Llevamos como 10 partidas. Ah, que Juanmi deja YouTube. Vale, siempre está con lo mismo. No le daría mucha importancia. Ataco con los dos. Que bloquee si quiere. Debería haber bloqueado, supongo. Qué asquito, ¿eh? Qué asquito. Qué asquito. Ya no podemos matarlo. Hey, Alejandro Martín, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. ¿Sabéis qué? Y Raúl, nuevo seguidor también, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Qué bloquee si quiere? Sigue sin bloquear, le hemos bajado a 11. ¿Sabéis lo que pasa? Que tenemos bastante pegada. Y si robamos un filo vasco, me va a dar igual este 3-3, madre mía. Doble orador apasionado. La cosa se pone peliaguda. La cosa se pone peliaguda. Es que me da igual. Voy a seguir atacando con todo. Que bloquee como quiera. Mira, tenemos una experiencia de la muerte. Y tenemos un gigante aplastahuesos. En cuanto le pase algo de daño... Bueno, parece que ganará todavía alguna vida más, efectivamente. Joder, fíjate, le habríamos ganado, ¿eh? Bueno, supongo que si atacamos con los dos... Él se va a temer que tenemos un filo ascua. No lo tenemos, pero él no lo sabe. A la bestia... Es que, no, es que le quedan 6, claro. Tiene que bloquear aquí. Tiene que bloquear con estos para ganar vidas. Vale. Ah, le voy a matar eso. Le pasan 2, gana 2 vidas, pero esto también va a morir. Venga, va, así me vale. Vale, entonces... supongo que Druida del Paraíso. No, venga, otro coleccionista de pieles, que así lo hacemos crecer un par de veces. Es lo que acabo de hacer de jugar coleccionista en lugar de Druida del Paraíso. Es un poco ineficiente en cuanto al uso de maná, pero es más inteligente, ¿no? Ha estado bien. Ojo, esta partida se ha puesto muy, muy delicada. Creo que la hemos jugado bien, creo que hemos tomado un par de decisiones arriesgadas, incluso polémicas, podríamos decir, pero creo que acertadas. Creo que al final hemos acertado con las decisiones, ¿no? Me deja, dice Neo que... Juanmi, deja Twitch. No, deja Twitch. Ah, vale, que hizo eso mismo, vale, vale. Ey, Volk81, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sí, lo sé, Neo, que me permitía lanzar 2 hechizos el siguiente turno. Pero... no sé. Al final he optado por eso. Ey, Berry Wood, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a Coca69 que ha regalado esa suscripción.
Pues muchísimas gracias a Cocas y bienvenido a Berrywood. Muchísimas gracias a ambos por el apoyo y por todo. Ah, buscaremos montañas por si acaso, ¿no? Mira, Alberto Gamp en el chat está haciendo una pregunta muy importante. Dice que acaba de empezar y que qué va a pasar con las colecciones que rotan, qué colecciones se quedan, qué colecciones se van, etcétera, etcétera, etcétera. Es una... o una mono blue tempo. Nah, seguramente sea una Zorus Flyers. Entonces no sé si es mejor. Duda. Tengo mis dudas, ¿eh? No, voy a meter el 3-3 en mesa. En general, contra mazos de criaturas es mejor jugar estos bichos como con el contador más uno más uno. No, el rover es peor ahora mismo porque no hace nada, o sea, no, no. No, venga ya. Venga ya. ¿Qué me estás contando? De verdad que es que la gente. No, no entiendo nada. No entiendo cómo alguien lleva Draco Cerúleo de base. Bueno, sí lo entiendo. Hay tanta mono red que las Azorius Flyers están llevando Draco Cerúleo. O sea, no es absurdo, no es una locura. De todas maneras, tengo yo un vídeo en YouTube en el cual explico lo de las rotaciones. Tendré que hacer otro para la siguiente rotación, me imagino. Vale, vamos a ver. Esto tiene antimaleficio, arrolla. Así que al menos pasan 3 daños. Vale. Y yo creo que tiene un counter, ¿no? Se ha quedado así como enderezado. Vale, parece que no. Qué rabia. Ladronzura, mi trasgo de zurta. Vale, no pasa nada. Ojo. Perspicacia de la que... Bueno, perspicacia de... Perspicacia asombrosa. Buena carta. Buena carta, pero claro. No, venga, hombre. Venga ya. Venga ya. ¿Sabéis lo que no está tan, no está tan mal, verdad? Esto tiene alcance, pero el otro tiene protección contra rojo. Quizás tendría que haber hecho Ladrón de los Ricos. Ah, bueno, tiene menos cartas que nosotros en mano, no he dicho nada. Y luego haber jugado el Anax, pero bueno. Tenemos Anax más Filo Ascua. Es posible que alguna de esas dos cartas sea un counter, ¿vale? Vale, vamos a ver. Es posible que tenga un counter, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a intentar meter ese Filo Ascua. Se ha congelado la cámara. No sé por qué le pasa eso, ¿eh? Pues aquí nos ha liado bastante. Joder, se me ha congelado la webcam. Madre mía. La voy a volver a cargar. Aquí nos ha hecho la 13-14 bastante. Nos ha hecho la 13-14, pero bastante. Estoy pensando a ver si... No sé qué pasa, la cámara se ha perdido, ¿eh? No se recupera. No consigo recuperar la webcam. Nos ha hecho la 13-14 muchísimo porque nos ha contrarrestado una de las piezas fundamentales del mazo. Es que esto es brutísimo, no podemos hacer nada contra eso.
Yo creo que vamos a tener que conceder la partida. Dejadme un segundo a ver si consigo poner otra vez la webcam. No sé por qué se ha quedado ahí congelada. No consigo tampoco reiniciarla ni nada. A ver. No vuelve. No consigo recuperar la webcam. Pues no vais a poder ver mi hermosa cara. ¿Qué hacemos con esto? Es que puedo hacer doble block y tiene protección contra el ojo. Es que no podemos hacer nada. De momento. Se ha muerto la cámara, sí. Nada, si vieseis la cara que se me ha quedado, no tengo cámara. Bueno, pues seguiremos jugando sin la webcam. Sí, bueno, muchas posibilidades de ganar no tengo. Tengo alguna remotísima y ya no, porque pega de 7, ¿vale? O sea, estamos muertísimos. Vamos a pegar y ya está. Si tuviésemos un filo ascua, sí, pero nos lo ha contraestado. Quizás. Que igual no tantas, ya. No, ya no. Yo, mientras tanto, es que estoy intentando trastear a ver si consigo recuperar la webcam, pero no hay manera. Vale, nuestro Anax sigue vivo. Le quedan 8 de vida. Bueno, es cierto, tampoco hemos perdido. Creo que va a jugar el segundo Anax. Ah, no, sí, sí que nos mata. Sí que nos mata porque tiene 4 y 3, 7 y 2, 9. Nada, nada, nada. Me he girado, nada, nada. No tenemos ningún bloqueador. A ver si se le pasa el turno y no ataca. No, parece que no se le ha pasado el turno. La verdad es que la versión que está jugando Azurus Players me interesa bastante, me gusta bastante. Sí, no hay cámara, no hay cámara. La cámara ha hecho puff. Se ha muerto. Dame un segundo, a ver si la consigo. Voy a mirar por aquí trasteando, a ver dónde está la webcam. ¿Dónde está enchufada la webcam? A ver si consigo, yo qué sé. A ver si la hemos arreglado. La he enchufado. Y oye, 40 gemas, un sobre. Vamos a abrir el sobre mientras tanto. A ver, he enchufado la webcam, la he desenchufado. Pues no, hemos perdido la webcam. Me parece a mí que este directo va a ser ya sin webcam. ¿Se habrá roto? No, no va la webcam. Ah. Quizás la única forma de recuperar la webcam sea reiniciar el OBS o reiniciar el ordenador, pero no quiero reiniciarlo, porque si reinicio el directo, tardaría mucho tiempo en recuperar la conexión, tal cual, mucha gente se va. Bueno, pues venga, sin cámara. La vemos el directo sin cámara. Supongo que, ya digo, supongo que reiniciando se arreglaría el problema y ya está, ¿no? Pero nunca lo sabremos. Hey, MT Gerana, todo. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Sí, acabo de subir el mazo. El mazo está yendo bien, ¿eh? Lo que pasa es que es una grul. Bueno, es que no es una grulagro, fijaos. Es una mezcla entre gulagro y monored. Así, cuando acabe el directo ya lo miraré porque yo creo que es una pequeña tontería. Yo creo que simplemente es un problema de estos que si reinicio se arregla. Hey, buenas noches, Magnuza, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, la cámara nos ha muerto totalmente. Buscaremos montaña. Necesitamos robar una tierra más. Con una tierracita más haremos cosas. Pues en este momento, en este turno, quizás sea incluso mejor la Druida del Paraíso.
No tenemos maná. Y lo necesitamos. Exacto, sí. Es que ahí está. Es MT Geranatop, sí. Es el de la web de los mazos. La web en español, que siempre os recomiendo. Aquí se hace tentador incluso el bloqueo. Creo que es un intercambio correcto. Sé que estamos un pelín pillados de maná. Un pelín bastante. Tenemos un pequeño problema. Me podría haber esperado a su turno para hacer esto. A ver si sacaba el maná o no lo sacaba y tal, pero bueno. Ahí, Horrolicto ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo. En cuanto he visto que la cámara se ha estropeado y no funciona, adivinad lo que he hecho. Quedarme en gallumbos. Tenemos un problema en esta partida. Vamos, a tener el problema que hemos perdido esta partida, básicamente. Voy a jugar esto. Porque si muriese, al menos nos deja un token 1-1. Aunque no puede bloquear el token que deja, pero bueno, se ha descartado un caballero de Fronte Roca. Vale. Hemos tenido un pequeño problema técnico, lo digo para todos los que estáis llegando ahora y tal, que la webcam ha fenecido. Yo creo que es un problema que se resolverá en cuanto reinicie el ordenador. O en cuanto reinicie el OBS. Madre mía. No sé por qué, efectivamente, la Rakdos agresiva se ha dejado de jugar, la Rakdos agro, pero ya veis que no es mala, o sea, sigue siendo un mazo eficiente como ha sido siempre, ¿no? Nada, no hay mucho que decir sobre esa partida, nos ha pasado bastante por encima. Ah, mira, Surakil, muchas gracias por ese consejo. Dice que cierre el proceso de la webcam y lo intente de nuevo. Pues puede ser eso. Quisiera saber qué proceso es ese. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Bueno, mano que nos vamos a quedar. Voy a buscar en Google cuál es el proceso de la webcam. Vale, pues es otra Temur de aventuras como las que ya hemos jugado hoy, 40. No, no fastidies. Ráfaga de éter de base. No voy a atacar. No voy a atacar porque creo que mi bicho es más importante vivo que muerto. Bueno, no está tan mal la cosa, ¿eh? O sea, no está tan mal, pero necesitamos robar un filo asco para poder ganar esta partida.
A ver, llevo un rato sin leer el chat porque estaba buscando cómo arreglar el problema este de la webcam, pero en la lista de procesos no lo consigo encontrar. Vale, esto de que se gire está guay. Si robamos un filósofo, hemos ganado esta partida. Pero no. Vale. Por cierto, este Anax, el siguiente turno, comba con este y también con los coleccionistas de pieles. Ey, Frankie, o sea, Paco llevas. Frankie, digo, joder, es que como he leído Frankie, lleva. Paco está jugando mi mismo mazo, pero él está llevando Clotis. Y dice que el mazo de Clotis, claro, que Clotis se ha comido el mazo del gato, claro. A ver si encuentro. Ya no he encontrado ni quién me puso lo de la webcam. No he sido capaz de arreglarlo. Bueno, da igual, de momento lo dejaremos así, que por un día que estemos sin webcam tampoco va a pasar nada, ¿no? Vale, bien, yo creo que vamos a atacar, ¿eh? Ojo, ojo, no sé si lo habéis pensado lo que significa esto. Él va a jugar luego un 8-8 o un 9-9 o lo que sea. Podríamos atacar con todo. Pero no sé si merece la pena. Bloquearía al Anax, que deja otro token. Voy a atacar con todo. Por la cantidad de tokens que dejamos detrás. Y el siguiente turno jugaremos otro Anax y ya está. Es que así le pasan. ¿Por qué bloquea el 3-3? Ah, porque los 5-5 tienen arrollar, claro. Cierto, cierto. Es mejor atacar con todo, sin duda, sí. Y ahora ya con los tokens le matamos. Juegue lo que juegue, prácticamente, ¿no? Tenemos 5 tokens 1-1. Glotis es mejor de lo que parece. Cuando lo empiezas a jugar y a probar, etcétera, etcétera, te vas dando cuenta de lo bueno que es, ¿no? Oh, problemas. Seguro que tiene algo. Seguro que tiene algo contra nosotros. Ira, madre mía. Ah, bueno, pero no mata todo. Ojo. Si robamos un gigante aplastahuesos o algo así, ganamos. Le dejamos a uno. E intercambiamos criaturas. Tendría que haber jugado Anax antes de atacar, ¿verdad? Ahí se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Tendría que haberlo hecho antes de atacar. Fallo mío, no me digáis nada, lo sé. Habríamos dejado un token 1-1. Lo sé, se me ha olvidado. Se me ha olvidado porque estoy atento. Estoy en el. Buscando el proceso de la webcam a ver si lo encuentro para poder deshabilitarlo y arreglar esto. Esa es la razón. No estoy mirando la pantalla, básicamente. Estoy intentando arreglar la webcam todo el rato. Por eso, si veis que no estoy haciendo mucho caso al chat o que a lo mejor he jugado mal, ahora en ese caso es este motivo. Ahí se ha girado entero para eso. A lo mejor significa que ha perdido, ¿no? La cantidad de cientos de procesos que hay abiertos por detrás que no estoy usando.
Ah, bueno, a lo mejor desde la configuración puedo encontrar la webcam. ¡Ey, Victoria! No está mal. En dispositivos. Oye, otra Victoria, ¿eh? La verdad es que, a ver... aquí está, quitar dispositivo. Vale, ahora ya sí. Desde la configuración de Windows. No sé cómo no se me había ocurrido antes. Y ahora lo enchufo otra vez y a ver si funciona. Me imagino que lo habréis oído. Vamos a ver si lo hemos arreglado. Vamos a ver si ahora funciona. Aunque, bueno, tampoco sé qué pasión tenéis por verme. A ver... ¡Ey! Ya está arreglado. Lo que he hecho es, desde la configuración de Windows en dispositivos, pues quitar el dispositivo. Ya está. Y añadir después, otra vez. Ya está. Ahí estamos, de vuelta. ¿Qué tal? ¿Habéis visto qué belleza? ¿Qué rostro más bello? Sale el oponente, pero la mano es buena. ¿Cuánto tiempo sin verme, eh? Me habéis echado mucho de menos. Vale, el mazo Grulagro siempre funciona. Lo que me da pena es que no nos ha salido ni una sola vez el combate azul-verde. ¿Cómo de azul-verde será? ¿Ramp o una de counters? Vale, ya no hace falta que respondáis, es de counters. Es una Simic Flash. Estábamos comentando hace un rato, Paco y yo, el tema de las Simic Flash. Diciendo, yo pensaba que la Simic Flash tiene que ser muy buena en el actual metajuego. Y me dijo Paco que no, que contra Monored se va bastante. Voy a volver a jugar esto. Nos falta un mana verde para la bestia buscada el siguiente turno. Quizás tendría que haber jugado Druida del Paraíso. Ya me estoy arrepintiendo. Pero me ha cegado la presión. O sea, tener ya un 3-3 y un 2-2 en mesa. He hecho el tonto, quizás. Tenía que haber hecho Druida del Paraíso. Voy a ver si me centro otra vez porque me he descentrado bastante con el tema de la webcam. Por cierto, la webcam ahora mismo está absolutamente sin ningún tipo de filtro ni nada. Ni tiene nada retocado. Voy a ponerla así, pum, ahí estamos. No hace falta que sea yo tan grande, con que sea más pequeñito nos vale. Huele a counter, pero... Vamos a probar. Pues no. Vamos a meterlo como 4-4. Generalmente contra mazos de criaturas prefiero siempre que mis criaturas sean lo más grandes posibles. Porque es una Simic Flash, lleva criaturas. Y el siguiente turno ya juega el emboscador de manada nocturna si quiere. Sí, no voy a poner filtro. Alguna vez, es que a veces hace cosas raras con los colores y tal. De todas maneras, tengo novedad para el canal, no he dicho nada todavía, pero que sepáis que he comprado una webcam buena, buena, nueva. No ha llegado todavía, pero cuando llegue la voy a poner. Y vais a notar la diferencia con la nueva webcam. Porque esta webcam, si hago así, veis, se me ve muy pixelado, ¿no? No es una buena webcam, es una webcam bastante mala. Se ve muy borroso, ¿no? Es una webcam que da el pego, pero es una webcam de 30 euros y se nota. La nueva webcam vale mucho más dinero. Es una de las cosas en las que he invertido dinero en el canal. Ha jugado otro. Creo que llegados a este punto es mejor meter presión. Él está obligado a girarse para hacer cosas. O sea, para que no le matemos. Y entonces viene el Filoascua. Vamos a ganar con la Filoascua. Vale, Nacho Eli dice que tiene tres mazos para hacer. Simic Flash, Rakdos Agro o Temur de Aventuras. ¿Qué cuál le recomendaría? Creo que el mejor es Temur de Aventuras. Y para mí también es el más divertido de los tres. Temur de Aventuras. Si puedes hacerlo, hazlo. Pero de todas maneras también te diría que te montes el mazo que más te guste, que más te divierta. Si se gira, perdido. Si no se gira, también.
Él sabe lo que viene, sabe que... Bloquea el que bloquee. Iba a ponérselo al rompechizos, lógicamente, para salvarle. Para salvarlo. Pero por un momento estaba pensando, digo, a ver si merece la pena o no merece la pena, ¿no? Efectivamente, como dice Neo, a pesar de que enteros no ha salido ni una sola carta que mejore el Temur de Aventuras, sigue siendo de los mejores mazos. Aquí lo hemos jugado mucho, ¿eh? Aquí en el canal, en directo, rankeando, hemos jugado bastante. Pues Kirstania, full 4K, full HD, 4K. No va a ser 4K la webcam. Es que las cámaras webcam 4K valen fortunas. 300 euros o 250, y no me fío. Va a ser full HD, pero una full HD buena, buena. Sí, claro, el Hexproof solamente afecta al oponente. La habilidad anti-maleficio significa que el oponente no puede hacer objetivo a esa criatura. Pero tú sí, claro. Hey, buenas noches, Juan Bustamante, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Odín, Odín, ¿qué tal? Dices, bueno, bienvenido, que no te he saludado, yo creo, en toda la noche, ¿no? ¿La primera vez que escribes o qué? Bueno, Odín pregunta que tiene un poquito de dinero y que quiere volver a jugar físico y que qué mazo montarse. Es que yo siempre os diría que os montaseis el mazo que más os divierta, sinceramente. No está bien que alguien os recomiende, pero yo que os voy a recomendar, o que os va a recomendar cualquiera, que no se sepa ya. Hay unos mazos que son mejores, otros que son peores. Está el tier 1, pues yo te diría, de los tier 1, móntate el que más te divierta. Creo que bestia buscada en el tercer turno contra un mazo de este estilo es bastante buena. Por eso vamos a buscar la bestia buscada con la druida del paraíso. Sí, sí, sí que existen cámaras web 4K. O sea, webcams 4K. Vale, ojo. Ojo, es una orzo de ganar vidas, posiblemente, ¿vale? Los dos bichos que ha jugado son de ganar vidas. Muy bueno este combo. Muy bueno, nos mata la druida. Ya tiene el horno. Pero ojo, la bestia buscada, ya les he dicho, es muy buena contra ese tipo de mazos. No me la quiero jugar a que me haga algo extraño. No me importa perder el gigante aplastahuesos porque fijaos todo lo que tenemos en mano. Ahora el gato no puede morir, no sé si lo sabéis. Si sacrifica esto, vale, yo pierdo el gigante. Pero él no puede hacer morir al gato. Entonces este gato se vuelve un poco inútil. Bueno, si lo sacrifica, ya no he dicho nada, no me hagáis ni caso. Quizás no tendría que haberlo hecho. ¿Qué he hecho? Qué tontería, cierto. Me estoy arrepintiendo un montón. ¡No! Ojo, podríamos aquí bloquear. Vale. Sigue siendo imbloqueable. ¡Ey, Gilnatas, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Aquí quizás él ha cometido un pequeño fallo. No, puede sacrificar el gato y devolverlo. Pero aquí nosotros salimos ganando bastante. Porque activamos la Galia y vamos a aceptar. Nos ha descartado el rompechizos, pero nos hemos robado otro rompechizos y un coleccionista de pieles. Puede bloquear a la bestia buscada. Pero tampoco pasa nada, porque el siguiente turno podemos volver a jugar dos bichos. Es cierto, se ha quedado un poco atascado de maná. A dos de maná, vamos, se ha quedado atascado. A pesar de que ha robado cartas extra con el Eidolon, bueno, una carta extra. Ojo, la Galia no es tan mala, ¿eh? Es la primera vez que la conseguimos disparar, pero no es tan difícil disparar su habilidad, y es buena. Ah, verdad, a la bestia buscada no puede bloquearla, tenéis razón.
solo podía bloquear a la Galia. Vale, no pasa nada, chicos, no os preocupéis. Esto está controlado. ¿No ataca? Es divertido esto. Ya cuando empiezas con este círculo vicioso es divertido. El mazo tiene un montón de criaturas con prisa. Llevas este sátiro, que no es que sea una locura, pero tiene prisa. Y este mazo lleva muchos bichos con prisa y contra control, tanta prisa es muy buena. ¡Ey, Dimir Death, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias, 2 meses ya. ¡Ah, no! ¿Cómo es eso, Dimir Death? Muchísimas gracias. Te has suscrito para 2 meses de golpe y llevas 1 mes. No entiendo, es que da un mensaje extraño a Twitch. Se ha suscrito durante 2 meses con una antigüedad de 1 mes. No entiendo muy bien qué quiere decir. A lo que decía, que Galia está guay porque tienen prisa. Y hay muchos bichos de este mazo, muchos, 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 que tienen prisa. Y eso es bueno contra mazos de control. Y además, ya si lo combinas con Anax, dices, pues mira, si me sale Anax y tengo Galia y dejo tokens de sátiro, los tokens de sátiro ganan prisa y más uno, y se hacen mucho más peligrosos. Bueno, ahora ya sí que... No tendría que haber jugado esto, tendría que haber jugado Filo Asco. No me he dado cuenta de que no tenía 2 rojos. 3 rojos, perdón. No me he fijado. Habríamos ganado ya. No, aunque yo creo que da igual. Creo que da un poquito igual, ¿no? Pero me he equivocado, sí. Da un poco igual porque... Fijaos la que le viene encima el siguiente turno. ¡Ey! Darklesta. Darklesta dice que le acaba de tocar contra el número 1. ¿Has jugado contra el número 1, el mítico número 1 del mundo ahora mismo? ¿Cómo lo sabes? Y está jugando Temur de Aventuras. Ah, está todo el mundo jugando Temur de Aventuras, ¿eh? Cuando la jugaba yo me llamaban loco. Y ahora todo el mundo la juega. Nada, 20 gemas porque ahí tenemos todo el trono del Drain. Joder, qué honor, ¿no? Darle esta ahí en qué top estás tú para que juegues contra el número 1. Tú también tienes que estar muy arriba, ¿no? Supongo. Madre mía, esta noche alguien lleva el registro de la cantidad de victorias seguidas que llevamos. O sea, bueno, seguidas no, pero ¿qué récord de victorias llevamos esta noche? Vamos 15-2 o algo así, ¿puede ser? 10-2, 10-2 seguro. Sí, el mítico pone la posición, efectivamente. Sí, efectivamente, aquel mazo mola. No está funcionando mal. Yo creo que he roto estándar. Mira, el Guaje79 pregunta que cómo hago para tener tanto oro y tantas gemas comprándolos. Metes dinero en el juego y tienes muchas gemas. Y luego, como tienes todas las cartas de la colección, ya no gastas más dinero en sobres. Uf, azul, verde, negra. Vamos a meterle presión. Si robamos tierra, podemos hacer la Duende de los Ricos más gigante aplasta huesos. Vamos, podemos hacer doble hechizo si robamos tierra. Pues eso, tengo tanto oro y tantas gemas porque metiéndole dinero al juego. Como tengo todas las cartas, ya no hace falta que compre sobres si el oro me sobra y lo voy acumulando para la siguiente colección. Aunque voy a meter dinero otra vez, porque ahora sale en marzo. Sale el 12 de marzo, Historic Anthologies 2, y tendré que meter dinero otra vez. Vale, qué buen robo. Voy a atacar. Antes de jugar el segundo hechizo, que ha salido tierra. Y vale, ya casi lo tenemos. Dantecast pregunta que cuánto metí de dinero. No sé, a ver, tened en cuenta que el juego lleva ya muchos meses. En total, si sumamos todo el dinero que metí en el juego, no sé cuánto puede ser, mucho.
mucho, no sé, 500, 600 euros, 700 euros, no estoy seguro. Pero puede ser algo de ese estilo. Vamos a ir a por la victoria. No vamos a descartar. Obviamente nos mata el ladrón de los ricos. Ey, ¿sabéis que esto me deja un token? Me deja un token con Anax, ese... Esa, un token 2-2, por cierto. Mirad, primera vez, me acabo de dar cuenta, primera vez que hacemos Galia con tokens de sátiro. Y vamos a ganar gracias a Galia más los tokens de sátiro. Bueno, a ver, el Ara tiene muchísimo maná. Gana 3 vidas, convierte otra tierra en un 3-3... No sé si quizás podríamos haber descartado el gigante aplastahuesos y haber robado dos cartas. Seguramente habrían sido mejores que esto. No está ganado. No está ganado todavía, ¿eh? A ver qué juega. Ya digo, va a tener dos bloqueadores 3-3. Ah, le matamos. Le hacemos 6 justo, aunque ponga dos bloqueadores. Y además tenemos el gigante. Nah, sí, sí que hemos ganado. Probablemente, pero depende. Depende de lo que juega a continuación. ¿Cuántas cartas tiene el cementerio? Tiene 5. Podemos incluso bloquear. Voy a bloquear, porque si no bloqueo yo ahora, él me va a bloquear a mí. Y dejamos otro token 2-2. A ver qué hace. O sea, en el fondo, y le obligamos a gastar el maná ahora. Es que yo creo que por su parte ha sido un poco un error pensando que yo no iba a bloquear. Claro, pero ha sacado el maná ahora, pero lo pierde al final de la fase de ataque. Puede jugar el uro igualmente. Ah, ¿le he facilitado el uro o podía jugarlo? 1, 2, 3... 4, 5. Se lo he facilitado yo, ¿no? Le he facilitado yo el tema del uro, el poder jugarlo. No, pues no ha jugado uro. Nos ha matado a Galia. Qué pena, cómo la echaremos de menos. Buen robo, ¿no? Si atacamos con todo, creo que ganamos, ¿no? Salvo que tenga removal. Vamos a ver cómo bloquea. ¡Ey, Noelín, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. A ver... Si atacando de esta manera, le matábamos, aunque tuviese removal. Yo creo que era la forma correcta de hacerlo. Sí tiene maná. Tiene dos verdes de aquí, de la tierra enderezada, porque tiene Nisa y la propia tierra enderezada. Tenía 3 de maná, tenía disponibles. Entonces podría haber tenido un removal y haber hecho algo. ¡Hey, Cacatúa, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido, Cacatúa. Sí, lo suyo era atacar con todo, pero con cabeza, ¿eh? Ey, Sandmar, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Si hubiese atacado con todo y hubiese jugado Filoasua y en respuesta él me mata al bicho al que equipo, no le matábamos. Pero por eso no he querido atacar con la druida del paraíso, porque me podría haber bloqueado la druida. Bueno, no sé. Yo creo que era lo que hemos hecho lo correcto, yo creo. Nada, gracias a ti, Cacatúa, muchas gracias por el comentario. El guaje me pregunta que si juego físico. No, ya, de forma regular ya no. Tengo un par de mazos, pero la verdad es que ya hace tiempo que solo voy a las presentaciones, nada más. Falta de tiempo. Buen robo.
Ocelote dice que este mazo es 50% la bestia buscada. Ojo, hemos ganado las 3 o 4 últimas partidas sin bestia buscada. Las hemos ganado con sátiros, de hecho, ojo. ¿Cuántas partidas seguidas llevamos ganando gracias a los sátiros? 2 o 3 partidas que hemos ganado las 2 o 3 últimas a base de sátiros y tal. A base de Galia, tokens de sátiro, Anax, Filoasqua. Esta salida no es muy buena. Bestia buscada no es muy buena si él tiene en mesa gigante aplasta huesos. Salvo que consigamos equipar. Si conseguimos equipar esta bestia buscada, puede atacar y bloquear impunemente. Exoduced, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sí, Clotis es cierto, en la partida anterior nos habría servido para ganar la partida. Vale, no tenemos ni que perder vidas ahora. Vale, siguiente turno Filoasqua. ¿Existe alguna posibilidad de que ganemos esta partida? Uf. Si no ataca es que no tiene truco. No tiene truco. Le matamos en 2 ataques. Tenía que hacerlo. Si no nos mata él este turno, ganamos nosotros. Se ha quedado atascado en 2 tierras, ¿eh? También es cierto que hemos tenido suerte. Tiene que atacar con todo. Si tiene cualquier truco y nos mata la bestia buscada, se gira entero, le ponemos la Filoasqua al druida del paraíso y ganaríamos igualmente. ¿O no? ¿Qué creéis? Nos quedan 13. Puede pegar 3 y 3, 6, y 2, 8, y 2, 10, y 1, 11. Es que yo creo que no nos mata de ninguna manera, ¿verdad? Por si acaso, para que no nos mate la bestia buscada y podamos matar seguro. No creo que pueda tener nada que le permita matarnos la bestia buscada. Y de todas maneras, si la consigue matar, tiene que girarse entero, de tal manera que a la vuelta le matamos nosotros con Druida del Paraíso, yo creo. Romevale pregunta que si cada vez que sale una nueva colección compro sobres. Sí, claro, compro todos los sobres que puedo, 150 o 200 sobres en cada colección. Más o menos, entre eso, los comodines que te salen, los comodines que ya tenías y tal, normalmente es suficiente para que tenga un 4x de todo. O esté muy cerca de ese 4x de todo. Y Arcane pregunta que si los abro en directo. Normalmente no. Normalmente, hemos subido a oro. Nos hemos subido a platino entero en este rato que llevamos. Ya estamos en oro. O sea, platino entero. Nos hemos subido plata entero, que no es muy difícil, la verdad no es muy difícil. Pero bueno, hemos subido plata entero hasta oro. En esta horita y media que llevamos de jugando con el mazo. Sí, si es que no tenía ninguna opción de ganar. Aún con Filoasqua no nos mataba. Entonces, no lo suelo abrir en directo los sobres porque es como tontería. La gracia de abrirte sobres es que te salga lo que necesites, algo específico, algo especialmente bueno, tal. Pero no, si abres tantísimos sobres, sabes que vas a abrir todo. Por tanto, pierde la emoción. Es como si trabajas en una tienda de cartas. Gracias, Dimirdez, ya me he recuperado del coronavirus, ya estoy perfecto. Si trabajas en una tienda, te vas a abrir 150 cajas o 200 cajas o lo que sea, pues para vender esas cartas en la tienda te da igual, ya no te hace emoción porque vas a abrir todo y de todo tipo y vas a abrir 10 copias o 15 de cada mítica y te da igual, ¿no? Pues es eso, ¿no? Pues depende de dónde vale, yo que sé, unos meses. Algunos meses tengo oro porque me sobra y puedo gastarme todo el oro en sobres. Y otros meses pues tengo que meter pasta, compro gemas y tal, depende de cada mes. Hey, Juanitrus, nuevo seguidor. Pensaba que ya eras seguidor. Como llevas ahí un rato ya escribiendo también. Hey, gracias, Piña. Bienvenido, por cierto.
por los comentarios, los ánimos y por todo. Esta partida me da la sensación de que la vamos a perder, ¿eh? Nos ha salido muy rápido el rival y nosotros no hemos salido muy rápido. Y tenemos muchas tierras. Muchas tierras y poca chicha. Primero la Sogland y después el bosque. Sí. ¿Qué he jugado? He jugado no, pero quería quitarme tierras del mazo para no robar más tierras. Si hace Filosco, hemos perdido. Vale, eres muy bueno. Best Buy Canon Rep, el mejor jugador del mundo. Qué rabia da, ¿eh? Cuando te hacen eso. Sí, Leandro Lim, efectivamente. Mucha gente hoy. 173 personas en directo. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, que hoy no he dicho nada. No he dicho nada, que estamos tantísimos. Pues bien hecho, Juanitrus, ahí siguiéndome, como tiene que ser. Vale, salimos nosotros, pero esta mano no es muy buena. Qué pena, ¿eh? Esta mano está muy cerca de ser buena, de ser jugable. Pero así es que no era jugable. En cambio, esta mano está bastante mejor. Supongo que dos Galias no hacen falta, ¿verdad? Voy a hacer Druida del Paraíso y Bestia Buscada, seguramente. Vale, puede ser una Jeskai de Fuegos. Primera Jeskai de Fuegos que nos encontramos, si es que lo es. ¿Cómo que no me acuerdo de nadie? Me acuerdo de todo el mundo. Gracias, Kezkak. Gracias por los ánimos. Y gracias, Neo. Gracias por los ánimos. Tierra enderezada. ¿Tendrá una placar? ¿Una Jeskai? Como tenga una placar. Vale, tiene un augurio del mar. Era bastante más lógico. Ahora puedo hacer Teferi. Y nos hace perder un turno. Y él gana tiempo. Pero bueno, tampoco gana tanto, ¿no? Y tenemos Filoasco allá en mano. Ah, sí, el guaje. Es la primera vez que me ves en Twitch. Bueno, pues muchas gracias, bienvenido por aquí. Porque me ves solamente en YouTube, ¿no? Supongo. Dimir Death, no, de momento no hay ninguna novedad sobre el tema de Magic Arena para teléfonos móviles. Pero vamos, es algo que es obvio que... No sé por qué me guardo el coleccionista de pieles en mano. Vamos a atacar con todo por meter presión. Me voy a dejar dos bichos en mano. No sé yo si esto que estamos haciendo así es correcto, pero bueno. Una tierra. Una tierra de Planeswalkers, lo cual indica que debe de llevar bastantes Planeswalkers. Le salvan pocas cosas, pero le salva una ira de la tormenta y hacer cuatro daños a todo, ¿vale? Necesita el segundo mana rojo, pero es posible que haga eso. Ah, vale, gracias. Me sigues en YouTube, dice el guaje, pero que... Y aprendes mucho con mis vídeos, muchas gracias. Yo creo que... A ver, no, qué narices. No es una cosa de que yo crea o no crea. Yo he jugado a Magic Arena en el móvil y no he tenido ningún problema. Ni de cantidad de cartas en pantalla, ni de nada. Ah, bueno, Rasgar el Cielo también es una carta, claro. No me acordaba del Rasgar el Cielo. Aunque las Jeskais... Las Jeskais de Fuegos de la Invención no suelen llevar Rasgar el Cielo. No suelen. Pero es que no es una Jeskai de caballeros, yo creo. Yo creo que es de Planeswalkers. Es como la de los Challenger decks. No está, ha jugado dos cartas y nos ha ganado la partida con dos cartas. Quizás no tendría que haber jugado otro bicho más. Quizás el ladrón de los ricos sobraba. ¡Ey! Agorormo, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. A lo mejor sobró ese ladrón de los ricos. Es una Super Friends, ¿verdad? Qué rabia. Si no topdequeamos un bicho con prisa, estamos muertos. Bueno, si topdequeamos ahora una bestia buscada, ¿os imagináis que ganamos la partida? Sí, hice un vídeo con el tema de las combinaciones de colores de Magic, cómo se llamaban las de dos colores, las de tres colores... Hablé del círculo de colores, conocéis lo del círculo de colores, ¿no?
que hay cartas que son amigas, cartas que son, o sea, colores que son amigos, colores que son enemigos, y eso está explicado en las propias cartas. Cogéis cualquier carta de Magic. Aquí tengo una carta de Magic. Aquí detrás está explicado lo de los colores amigos y enemigos, aunque no lo parezca. No podíamos ganar esta partida. Bueno, a lo mejor sí la podíamos ganar, pero la probabilidad era pequeñísima. Juguemos otra. Diría, no tendrías que haber concedido, ¿verdad? Sí, sí, tenía que haber concedido. No tenemos ya ninguna forma de ganar. Pensad que él, de 7 cartas, ha elegido 2. Tiene el castillo de Vendaleza, con el cual hace adivinar otras 2. Y va a robar, seguro, 100%, un Kenrith y va a ganar ya 5 vidas. Así que ya no ganábamos. Que, como digo, estaba diciendo que en el móvil va perfecto. Yo jugaba Magic en el móvil y no he tenido ni un solo problema, ni una sola pega. Me ha ido bien, me ha ido fluido. Va bien, ¿vale? Quien diga que no, ni lo ha probado siquiera. O sea, ¿lo habéis probado? ¿Os habéis bajado el Steam Link, por ejemplo? ¿Habéis probado con Steam Link o con cualquier otro servicio similar de pantalla remota a jugar Magic Arena en el móvil? Se juega bien. Pregunta a Noguelin que si el mazo de vampiros ya no está en el meta. En estándar no, pero en Historic sigue siendo jugable. No es el mejor mazo del mundo, pero sigue siendo jugable. No sé si es un gran ataque, pero bueno. Si robamos tierra, si robásemos tierra y pudiésemos jugar un segundo hechizo... Joder, tenía otro Vaporador a la fuga en mano. Tenemos que robar tierra. No, no ha habido suerte. Le voy a matar al Vaporador. Esta partida lo mismo la perdemos por habernos quedado atascados de tierras. Esa es la de antes, vale. El guaje habla de un formato que se llama Pioneer. Pioneer no existe de momento en Magic Arena. Está formado por las colecciones del año 2012 en adelante. Colecciones que solamente han salido en Magic físico, en Magic presencial. Así que es una cosa que, hablando de viendo Magic Arena, no podemos hablar mucho de ello. Hay muchas colecciones antiguas de Magic que tienen muchísimos años. Vamos a intentar, llegados a este punto, vamos a intentar aguantar, pero si tiene filo asco estamos muertos, claro, lo de siempre. Pues el mazo de vampiros está en Historic. Yo creo que en Historic tampoco debe ser muy bueno. Ah, vale, ojo. ¿En serio? ¿Esta es su jugada? ¿Por qué hace ese ataque tan raro? Bueno, que gaste el turno, no me importa, me parece un justo intercambio, dado que este ladrón de los ricos no lo vamos a poder sacar partido. Si robamos tierra podemos hacer doble hechizo. Ah, lo ha hecho solamente por el eliminar el escenario. No, no está mal. Le han salido 2 buenas cartas. No sé cómo vamos a ganar esta partida, sinceramente. Necesitaríamos alguna tierra más. Estamos bastante out. Estamos bastante muertos. A ver, si le atacamos este turno... Él no nos puede matar, pero nosotros a él a lo mejor sí. Pensaréis que estoy loco, pero él a nosotros no nos mata porque nos quedan 14 vidas, pero nosotros con Filo Ascua a lo mejor sí que podemos llegar a ganar el turno siguiente. Si él se gira completo, ¿sabes? Solo el rompehechizo rule ya pega de 10. Si se gira, él a nosotros no nos mata, es lo que quiero decir. Ese es mi punto. Vale, si activa el castillo de Monte Ascua, ¿nos mata?
Pegaría 4 y 3, 7 y 3, 10 y 2, 12. Nos dejaría a 1. Pero tiene el gigante aplastahuesos y nos mataría. Entonces, supongo que si bloqueamos aquí, nos pegaría 4, 3, 7 y 3, 10 y 2, 12. Me la estoy jugando absolutamente. Si tiene cualquier cosa, perdemos como una filo vasca o lo que sea. Pero si no, ganamos nosotros. Esa es mi idea, ¿vale? Ese es mi plan. A ver, ¿cuánto pegaría? 4 y 4, 8 y 2, 10 y 2, 12. Sigue sin matarnos. Ah, pero con el gigante ya sí llega. Quizás tendría que haber hecho bloqueo al caballero de Fronte Roca y haber ganado igualmente. Cierto. Nah, nah, nah. Tenía el gigante. Nah. Si hubiese bloqueado al caballero de Fronte Roca, tampoco perdíamos. No perdíamos y a lo mejor sí ganábamos. Cierto, mala decisión. He hecho mal. Simplemente este ataque, si hubiésemos bloqueado al caballero de Fronte Roca, creo que sí que ganábamos en nuestro ataque. Ah, bueno, claro, o sea, hay mil opciones con las cuales nos ganaba, efectivamente. Pero he hecho un all-in. Y he perdido, creo que he perdido porque he tomado la decisión incorrecta en el bloqueo. Creo que si hubiésemos bloqueado a la criatura que más pegaba, luego habríamos ganado nosotros en el contraataque, porque le quedaban solamente 10 vidas con nuestro filo ascua. Era un all-in. Es que a veces hay que tomar esa decisión. Bueno, Nacho Eli, muchas gracias por haber estado por aquí. Buenas noches. Ay, Dios mío, llevamos ahora dos o tres partidas seguidas un poco malas. Esta partida se nos va de las manos ya, ¿eh? O sea, ya se nos ha ido de las manos prácticamente. Ya prácticamente se nos ha ido de las manos esta partida. La única posibilidad es que no juegue nada de tercer turno. Si no juegan nada de tercer turno, que me extendería mucho. Vale, esto es como no jugar nada, porque no hace nada concreto. Nah, sí, hace un daño más, vale, y gana dos vidas, vale, pero no nos va a ganar la partida por ese motivo, quiero decir. En cambio, esto ya es otra historia. Esto ya es otra historia. A ver si juego algo fuerte de cuarto turno, como una bestia buscada. Bloqueamos al 3-2, que si no nos morimos por. O sea, nos morimos. Nos quedan pocas vidas. Espérate. ¿Qué ha pasado? Ah, Dios. No he dicho nada, me he equivocado. 3-2. No sé, lo he leído mal. Lo he leído mal. Me he equivocado. Lo he leído mal. He dicho 3-2. Pensaba que era un 2-2 y era un 3-3. Hey, buenas, Corvus Mari, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Nada, aquí estaba. Esta partida me he liado, lo he hecho mal. No le hagáis caso a la partida esta porque me he liado. Tendría que haber hecho quizás doble lock. Madre mía, qué desastre de partida estoy haciendo, ¿no? La he liado por todos lados esta partida. Le ha liado bastante esta partida. Vamos a jugar bloqueadores, vamos a hacer dobles blocks y vamos a rezar mucho. No hagáis caso de esta partida, la he liado por todos lados. O sea, he visto mal las cartas, he tomado mal todas las decisiones. Ah, claro, cierto. No podemos hacer doble bloque a la bestia buscada. Vale, un chorbo. Madre mía. Sí, la estompió es un buen mazo. Está claro y además lo acaba de demostrar. No hay forma de que ganemos esta partida, ¿eh?
No hay manera, no hay manera. He metido la pata, me he equivocado con varias cosas, pero no habríamos ganado aunque hubiese jugado bien. Ey, Agorormo, debajo del vídeo hay una serie de enlaces a todas mis redes sociales y todo este tipo de cosas. Ahí puedes encontrar el enlace al Discord, a Facebook, a Twitter. Mira, ya lo ha puesto Neo en el chat. Muchísimas gracias, Neo. Sí, claro, efectivamente. ¿Sabéis por qué me he puesto ahora a perder? Porque esto es un síndrome que yo creo que os pasa a todos, ¿no? Cuando subes de división, cuando subes a oro o a platino o a diamante, las primeras partidas las pierdes todas. Yo creo que en parte porque te relajas. Yo creo que en parte tu cerebro te relajas y es lo que me ha pasado también. Me he puesto ahora, me he desconcentrado un poco, he jugado mal. Bah, montaña campeón ferviente. Es la primera vez que nos lo hacen en toda la noche. Así que cero quejas. Y además tenemos una mano bastante chula. ¿El Furby? Aquí no hay ningún chirrido. Si suena algún chirrido es el juego. Es el juego, ¿eh? Si decís que hay chirridos y no sé qué, es del ambiente. Ya está, arreglado. Ya he quitado el sonido de fondo del juego. Es verdad, qué paz. Se está mucho mejor ahora. ¿Quién creéis que pega más? ¿Él o nosotros? Yo creo que él pega bastante más que nosotros. Pero bueno, ataquemos. No está sonando nada, ¿eh? No hay ningún ruido de fondo, al menos en mi casa no. Antes estaba sonando el juego, quizás. Ah, nos hemos quedado atascados de tierras. Bueno, él también se ha quedado atascado de tierras, pero nosotros necesitamos un poquito más el maná. Luego escucharé la retransmisión a ver qué sonido de fondo hay, raro o algo. No, el Furby... ¡Ey, Magican Echo! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. El Furby solamente habla si lo despertamos, y no quiero despertarlo porque luego no se calla. Madre mía. Y todavía puedes sacar maná de los vaporadores. Esta partida, otra partida que perdemos. No voy a sacar el Furby, que habla muy alto y molestamos a los vecinos, que es muy tarde. ¡Eh, tierra! Nos quedan 6 vidas. Nos quedan 6 vidas y tiene 2 escupebrasas. Vamos a ver si se equivoca en algo. No parece que esté muy por equivocarse. ¡Ey, Volk81! Nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias. Bienvenido, Volk. No le ha salido mal al oponente, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de que no perdamos esta partida? No, porque ha jugado un Torben. No me había fijado en el Torben. Esas partidas que no puedes ganar. Esas partidas que no puedes ganar. Venga, va, ¿qué pasa aquí? ¿Que hemos perdido el mojo o qué? Esto no puede ser. Bueno, la verdad es que mi plan esta noche era llegar a oro, ¿de acuerdo? Ese era el plan inicial. Estoy en plata... ¿Qué estábamos? ¿En plata 3 o en plata 4? Estábamos muy abajo, porque el mes pasado casi no ranqueé nada. Fue otra partida que tenemos perdida. Vamos a hacer mulligan. Vale, es jugable esta mano. Pero es que cambia mucho salir o no salir. Antes hemos ganado varias partidas seguidas. Ey, Ibidim. Preguntas que cuántas monored llevo seguidas. No, pocas monored, realmente. No muchas, no está siendo una exageración, ni mucho menos. Pero también es cierto que... hemos pillado la mala racha y ya no ganamos una.
No, no, Welling, no, no se puede bajar de oro a plata. Es lo bueno, eso ocurre mucho, ¿no? Que parece que llegas a un nuevo nivel y ya te estancas ahí y dices, bueno, puedo perder 10 partidas seguidas que no bajo y ya me da igual. A mí me pasa, no sé si a vosotros también os pasa, pero uf, qué asco de partida, ¿no? Qué asco de partida. Vale, aquí simplemente he jugado todos los bichos. Simplemente porque si no tiene ira, podemos ganar. Y si la tiene, pues perdemos. Pero como la partida está perdida igualmente. A ver, Later. Buenas noches, Later, por cierto. Según entras, dices, estoy creando un deck de golems. Y digo, ¿cómo se crea un deck de golems? ¿Con qué golems? ¿Qué tienes? Pásalo. Ah, bueno, ojo, lo pensé el otro día, es verdad, tienes razón. Hay un bicho de golems, el bicho blanco, que pone un token, un golem 3-3 en juego, ¿verdad? Y le da más uno a los otros golems. A golems con tilde en la O. Lo he oído. ¿Seré yo? ¿Es el asiento? No, no, he oído un chirrido. Ah, es la silla. ¿Es la silla? ¿Puede ser ese sonido? Me está chirriendo la silla. La tendré que desmontar y volver a montar. O engrasar o algo. Es la silla. Este bicho, pero no hay más golem. Ah, bueno, he puesto el color blanco. Hay estos golems. Ya lo pensé. Tienes maestro ensamblador, que es el capitán de los golems, que le da más uno más uno a los golems, pero luego el resto de golems, ¿qué? El bruto de jengibre, perdón, está bien. Vale, bruto de jengibre. Maestro ensamblador. Si me apuras, el golem de meteoro, pero cuesta 7. Y ya está, el resto de golems no son buenos. Si acaso él busca patrones, ¿no? Pero en general, el mazo de golems yo lo vi imposible, ¿no? Es la silla, es la silla. Estoy muy gordo. Pues el lenguaje, sí, efectivamente. Como ya ha comentado la gente en el chat, muy amablemente, gracias. Los directos son de 10 de la noche a 1 de la madrugada, hora de España, horario de España, que es UTC más 1. Venga, a ver si empezamos otra vez con la buena racha, que llevamos una racha un poquito mala. Salimos. Salir es muy importante. El win rate de salir es el doble, y no exagero, el doble que el win rate de no salir. O sea, saliendo ganas el 70% de las partidas, no saliendo ganas el 30%. La diferencia es abismal. Hoy sale todo mal, pero no me importa. La silla, la webcam que se ha roto un buen rato, lo he pasado mal, con la de la webcam. Azul verde. Azul verde. Voy a jugar el trasgo de Ciurta como 3-3. Pues no sé muy bien por qué. Pero puede tener alguna criatura que aguante 2 o que pegue 2. Puede tenerlas. Ah, pues no. Gruul. O sea, perdón, Gruul. Temur de aventuras, probablemente. No, ¿cómo llevas esto? ¿Pero quién lleva eso? Madre mía. Si lo llego a saber, la habría jugado la Galia el primer turno, lógicamente. No, Corvus Marek, no es nada del otro mundo. Que ha habido un momento hace un rato, hace como una hora, que la webcam se ha quedado congelada así. Y no se arreglaba. Y he tardado un rato en encontrar el porqué. Este mazo lleva Ira de la Tormenta. Bueno, también, aparte de Ira de la Tormenta, también lleva Ladronzuelo Atrevido. Así que como la mejor opción contra Ladronzuelo Atrevido es Rompehechizos Rule. Y la mejor opción contra Ira de la Tormenta también es Rompehechizos Rule. Juego primero el Rompehechizos Rule. Creo que hoy no vamos a ganar una partida, ¿eh? Me quiero guardar la bestia buscada para si juega a Ira o Counter o lo que sea, siempre es mejor una bestia buscada que un Rompehechizos Rule.
Cuatro cartas en mano. Estas fundas están bien chulas, ¿eh? ¿Veis lo que os decía? Ladronzuelo a Galia, pero no al rompehechizos. Rejugamos la Galia, y si ahora hace Ira de la Tormenta, no pasa nada, porque siguiente turno hacemos Bestia Buscada. Y si robamos tierra, Bestia Buscada más Galia. Vamos a ver. Vale, final de turno. Va a sacar mana, parece. Sí, sí, es Temur Reclamation, es evidente, sí. He dicho Dimir. He dicho la palabra Dimir. Pues se me ha ido la olla, quería decir Temur Reclamation. La miniatura del próximo vídeo es Andai. ¡No! ¿Por qué? Madre mía, robo 5 cartas de golpe. Eso no bueno, no bueno. No bueno, amigo. No bueno, amigo. Pues sí, normalmente suelo jugar Bestow, Juan. Casi siempre, la mayoría de las veces. Razones, muchas. Primero, me gusta más. Segundo, me divierto más. Tercero, la mayoría de la gente juega siempre Best of One en Magic Arena. O sea, de la audiencia que tengo, el 90% de la gente juega siempre Best of One. Cuarto, hace más entretenido el contenido del canal. Quinto, lo hace más variado. Y porque juegas más partidas en menos tiempo contra gente más variada y con más mazos distintos. Es que es así de sencillo. Y sexto o séptimo, no sé cuántos puntos llevo, todos los juegos de cartas online son a una sola partida. O sea, que realmente... No, no, esta partida hemos perdido, ¿eh? Sí, sí, esta partida está perdida. Así que la cantidad de razones para jugar Best of One es abrumadora. Jugar Best of Three es el pasado de Magic. El problema, y aquí voy a entrar en... voy a matizar lo que he dicho. El problema, Best of One es peor juego que Best of Three. Ahí estoy de acuerdo, porque llegarán los... llegarán los puretas de Magic y dirán, es que la varianza es mayor, y yo diré, tenéis toda la razón. En Best of One, el factor azar es mucho más determinante, mucho, mucho mayor, y hace que el juego sea un poco peor. ¿Cuál es el problema? La culpa es de ellos, ¿vale? Es su trabajo. Creo que hemos ganado. No me lo mates, por favor, que hemos ganado. No me lo mates. Eso, lo que estaba diciendo, el problema, la culpa, el problema, la solución está en manos de Wizards, está en manos de los desarrolladores de Magic Arena. Tienen que conseguir eliminar ese factor azar de alguna manera para que las partidas Best of One sean más justas, más legítimas y menos aleatorias, digamos, el resultado. Ah. Sí, en físico Best of Three es mejor que Best of One, sin duda. O sea, incluso más divertido y más ameno y más todo, ¿no? Pero cuánto... O sea, a ver, no lo entiendo. Hemos hecho un 15-2 las primeras partidas, ¿no? Y ahora que llevamos 0-6, desde que hemos subido a oro, hemos hecho un 0-6. Habría quedado bonita esta partida ganándola, ¿eh? Sí, efectivamente, es lo que estoy diciendo. Sí, Leiter, han dicho, dijeron eso, ¿no? Que Historic iba a tener rankeado de Best of One. Es que una de las razones por las que nadie jugó Historic era que solamente era Best of Three. Y eso echaba mucho para atrás a la gente. Y esa es la realidad. Tampoco podemos negar la realidad. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el Best of Three es mejor y yo solo juego Best of Three y todo lo demás habría que quemarlo. Deja a la gente que juega lo que le dé la gana. Pues si no te gusta, pues no lo juegues, pero tampoco impidas a los demás hacerlo, ¿no? Por eso han decidido que al final Historic va a tener Best of One también. ¡Ey, Kunos, nuevos seguidores! Muchas gracias, bienvenido. ¡Wow! Agorormo dice que de 17 partidas, de 22 partidas, perdón, ha jugado contra 17 monorrojas. Es cierto. Dice Neo que juegue la Izzet de Krakens, su Izzet de Krakens, que bajar ya no podemos bajar más. Es cierto, podríamos cambiar de mazo. ¿Cómo conseguí estas fundas? Estas fundas las regalaron hace 2 semanas. Estas fundas las regalaron hace 2 semanas con el Mundial de Magic.
fue el mundial de Magic Arena. Bueno, perdón, el mundial de Magic y la regalaron. Voy a jugar al ladrón de los ricos porque el siguiente turno lo vamos a poder aprovechar. ¿Qué ha salido ahí? Una tierra. La regalaron, ya digo, con el evento del mundial. Hicieron una especie de Liga Fantasy o algo por el estilo. Tú tenías que elegir quién iba a ganar el mundial y en función de... Elegías un jugador de los jugadores del mundial y en función de su posición... Quizás... A ver, otra tierra. Y en función de su posición en el mundial, pues te daban un premio u otro. Y uno de los premios eran las fundas estas. Era eso, ¿no? O no, esto no era del mundial. No, esto era de los mazos. Hubo un evento que tú jugabas mazos del mundial y como recompensa te daban estas fundas. Cierto, no era el otro que estoy comentando. Sí, fue, efectivamente, fue el mundial de Magic. Técnicamente fue algo relacionado con el mundial de Magic. Pero no fue lo de la Liga Fantasy, no fue lo de elegir un jugador y tal, no, no. Esto lo dieron en un evento que hicieron hace un par de semanas relacionado con el Mundial. Simplemente era jugar mazos del Mundial y te las daban al conseguir la tercera victoria o algo así, ¿no? Sí, sí, correcto. Corvus Mark, tienes razón. Es eso. Es del evento llamado Juega como tú, campeón. Eso es. Ah, Javierig hace una pregunta muy importante y es, ¿qué es mejor? ¿En qué es mejor gastar los comodines? ¿En tierras o en cartas? La verdad es que todo el mundo tiene una opinión diferente con respecto a eso, si es mejor canjearte tierras o cartas. ¿Cartas para montarte el mazo o las tierras? A ver, yo creo que depende un poco de tu perspectiva y tu intención en el juego. Entonces yo diría, si lo que quieres es tenerlo todo, empieza por las tierras, para poder ya montarte cualquier mazo desde casi el principio. En cambio, si tu intención es montarte un mazo concreto, yo empezaría con las cartas. Porque incluso solo con tierras básicas, el mazo, si tienes las cartas, ya vas a poder empezar a jugarlo. Esa es un poco mi opinión. Depende de tu intención a largo plazo. Otra tierra, hemos sacado tres tierras con el ladrón de los ricos. Venga, dame dos cartas más. Oh, no puede ser. Hemos descartado una bestia buscada y hemos robado dos tierras. Qué mala suerte. No juego más bichos porque si tiene una ira me va a matar todo. Qué mala suerte. Tres tierras con el ladrón de los ricos. Hacemos la Galia y nos descartamos una bestia buscada y nos da otras dos tierras. Qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. Bueno, creo que Iras o no lleva o no va a tirar una ira ahora mismo, así que... Oye, ¿os acordáis que este mazo llevaba filo ascuas, verdad? Es que lleva mucho rato sin salir un filo ascua. Voy a vaciarme la mano. Venga, va. No puede salir otra tierra. ¡Ey! Esta está bien. ¡Oh! ¡Qué pena no tener dos manas rojos! ¡Qué pena no tener dos manas rojos! Vale, hemos bajado a tres vidas, tenemos cuatro atacantes y un filo vasco al siguiente turno. Vamos a ver qué es lo que decide hacer porque él solamente tiene tres vidas. Tiene mucho maná, vamos a ver qué es lo que hace. Ya, le estoy limpiando el mazo de tierras. Es cierto. Y de hecho, lo único que hemos jugado que ha sido esto es otra cosa de tierras, la espiral de crecimiento. Vale, tres Ferry. Creo que ganamos, ¿no? Creo que aquí ya ganamos, porque hacemos filo asco ahí, listo.
Nos sube el coleccionista, es una pena porque es el único bicho que no tiene prisa. ¿Tiene cuántas cartas en el cementerio? Tiene tres. Caballero del Otoño, no me lo esperaba. Esta carta se juega muy poquito, por no decir nada. Vale, creo que con Filoasqua seguimos ganando. Bueno, ganando no, pero vamos. Nos baja a 11. ¿Por qué se quita el control? Porque, a ver, esta habilidad ha ido a la pila. ¿Por qué no me deja jugar Filoasqua en respuesta? Ah, porque hay un Teferi. Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado, pero ha salido bien. Perdemos todos los bichos. No está bien jugado, no está bien jugado. No me da cuenta del Teferi. Me la ha jugado el Teferi de Filoasqua. Otra partida que no sale como esperábamos. Vale, de todas maneras sigue sin estar perdida. Porque tendría que haber hecho el Filoasqua en mi fase principal, ¿no? Me leo en el chat. Goblin, muy bueno. Se va a dar cuenta cuando ataque. Efectivamente, claro que me la ataque. De todas maneras, si juego el Filoasqua antes de atacar, mi ataque ya no sirve para nada, porque él va a elegir cómo bloquear. La cuestión es poder hacer Filoasqua después de que bloquee. Daba igual. O sea, es decir, no servía de nada. Si juego el Filoasqua antes de atacar, mi ataque no servía para nada. Asurmen. Él dice que en el juego de cartas no puedes señalar el factor azar. Obviamente, pero puedes reducirlo, que no sea todo azar. O sea, tú puedes jugar un juego de cartas que sea, tiras una carta al aire, si cae boca arriba ganas, si cae boca abajo pierdes. Pero entonces no es un buen juego. Es un juego, pero no es un buen juego. Entonces, cuanto más elimines dicho factor azar sin que desaparezca, mejor va a ser dicho juego. Por eso digo que la jugada del turno anterior no me he dado cuenta del Teferi, pero vamos, tampoco podíamos hacer nada. Realmente. He jugado como si no hubiese habido un Teferi en juego. Vale, hago así, ¿vale? Tiene que bloquear con la Crasis. Pero... Y no muere. No muere, pero le entra bastante daño. Tiene solo 4 cartas en el cementerio. Con esto van a ser 5. Lo decía por jugar el ir, por si juega duro o no lo juega. Pero de todas maneras, Asurmen, de todas maneras... El tema ya no es lo que dices tú de, no, porque en el turno 18 puedes robar una carta que dé la vuelta a la partida. No hablamos de eso. Hablamos del primer turno, básicamente. La varianza de estas partidas son quién sale o quién roba. Eso es la varianza de estas partidas, realmente. Porque quien sale tiene un 70% de win rate. Y quien no sale tiene un 30% de win rate, ¿vale? Ahí es donde está la varianza, no en si en el 18º turno robas el top deck que te da la victoria. No tiene nada que ver con eso. Ahí está la varianza. Que antes de haber empezado la partida, ya hay uno que tiene un porcentaje abrumador de victoria. Obviamente, el buen azar
es el de poder robar una carta en un momento determinado que te pueda dar la partida, que te pueda dar la vuelta a la partida. Eso es el buen azar. Tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. Él tiene que tener algo, si no tiene nada, pierde. Yo me la juego equipando a la bestia buscada. Si tiene un ladronzuelo, tiene un rasgar en el cielo. Ah, que son indestructibles. Nah, pues nada. Pues es lo que digo. Y qué mala racha, ¿no? Qué mala racha. Bueno. Es que hemos perdido todas desde que hemos llegado a oro. No sé, hemos ganado alguna partida en oro. Es que damos a lo mejor un 0-7 o algo así. Pues a ver, later. Supongo que eso ya lo habrán pensado, el cambiar la cantidad de cartas que roba cada uno. El que sale roba una más, roba una menos o tal. Hey, Juan Quintana Silva, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O sea, ten por seguro que eso ya lo han probado, ya lo han testeado. No es más que sentarse en una mesa y jugarse 500 partidas cambiando opciones, ¿no? Llevan mucho tiempo dándole mucho poder a los mazos de control. Es verdad, porque estoy jugando todo el barro de este mazo. Nos ha ido muy bien. Hemos ganado un montón de partidas seguidas con él. ¿Por qué sigo jugando este mazo? Vamos a cambiarlo para la parte final de la noche. Y así vemos otra cosa también. Eso, later, como digo. ¿Qué pasaría si el que empieza robara solamente 6 y el otro robase 7? No lo sé, habría que probarlo. Edward Style, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. El caso es que lo que estaba comentando. También es cierto lo que estaba comentando antes. Quiero decir, el juego tiene 27 años, ¿vale? El juego nació hace 27 años. Y en 27 años, siempre lo han hecho igual. Siempre ha sido el que empieza no roba. Y el que no empieza sí roba una carta extra. Y ha sido así siempre, toda la vida. Desde el principio de los tiempos, desde hace 26 años, ¿vale? Y nunca lo han cambiado. A lo mejor deberían cambiar eso. Voy a meter esto en mesa. Es una de Sky de Fuegos. Entonces su removal es el Clarín. Voy a jugar esto como 4-4 ahora y ya está. O sea, nunca han cambiado eso en 26 años. Ha cambiado todo en el juego. Y eso no. Deberían cambiarlo. Deberían hacer algo. Como hacen, por ejemplo, en Hearthstone, ¿no? Que uno de los dos tiene un mana extra, ¿no? El que no sale creo que tiene un mana extra, ¿no? Roba una carta extra y tiene un mana extra el primer turno. Tenemos una buena. Un buen comienzo de partida. Vale, si hace Clarín, nos mata a las dos. Pero si no tiene Clarín, pues no mata nada. Su Novoi, dice una cosa que da esa sensación. Dice, parece que llega un momento que el juego decide que pierdas. Y entonces pierdes 10 seguidas. Y es cierto, porque fijaos la racha que hemos hecho al principio de 15 victorias prácticamente seguidas. 15 victorias prácticamente seguidas y ahora 10 partidas prácticamente seguidas perdidas. No, es un poco extraño, ¿verdad? Tan chocante, tan radical el cambio. A veces parece eso. Pero yo creo que son simplemente rachas. Rachas de juego normales. Agorormo me pregunta que si tengo alguna Esper. Ahora mismo montada no. Pero debajo del vídeo, en mi enlace a EtherHub, hay muchas Esper. Y seguro que alguna podría jugar. Hey Paco, ¿qué tal? Que Hearthstone es para aficionados. Es una copia barata de este juego. Igual que otras. Sí, bueno, pero han... A ver, Paco, si tienes razón. Hearthstone es mucho peor que Magic, vale. Pero han tratado de reducir el factor varianza del juego de una u otra manera. Eso sí que es cierto. En cambio, lo que acabo de comentar hace un momento también es cierto. En Magic no han tocado eso nunca. El juego funciona igual en cuanto a los robos que hace 26 años. Igual. O sea, es decir,
el que sale no roba y el que no sale sí roba una carta extra. Aquí la jugada obvia es esta, no hay mucho que pensar, es la jugada inteligente. Lo malo es que ahora juega el Sarkhan, pone un 4-4 y nos puede bloquear a la bestia buscada, pero bueno. Pero a ver, que no entendéis lo que yo quiero decir, bueno, con el tema de la varianza. Durante el juego hay una varianza, no hay una varianza, hay una aleatoriedad. Bueno, no está mal. El problema es que quien sale tiene un win rate radicalmente distinto a quien no sale. Ahí está el problema. Juego dos criaturas. Pues si su única opción es hacer Sarkhan y poner un 4-4, pues poder atacar con las dos y ganar, simplemente por eso. Dios, lo que sea, el que sale no roba y el que no sale roba. Eso es. No sé si lo he dicho mal alguna vez, puede ser. Creo que hemos ganado. ¿No? Ahora hemos ganado un poquito más. Tendría un choque, ¿no? Si no tiene ni tierra colora en mano. No. Y encima dice, uy. No me lo he podido creer. Claro, no habíamos ganado. No me acordaba. Como esta carta hace tanto que no se juega, ni me acordaba. No podíamos atacar. O sea, estos bichos ya estaban muertos, quiero decir. No hacían nada en mesa. No cambió en nada. No, si no cambió nada. No cambiaba nada. Atacásemos o no atacásemos, no podíamos ganarle. Ah, vale. No podíamos hacer nada, quiero decir. Porque si atacábamos, hiciésemos lo que hiciésemos. O sea, si no atacábamos, tampoco le matábamos. Entonces, sí, he perdido los dos bichos que ya no valían para nada, que no hacían nada. No significa nada. Estamos en la misma posición que antes. Estábamos exactamente igual. No, tenemos algunos outs, que es cualquier gigante aplastahuesos o cualquier criatura con prisa. Ah, bueno, el Flood tampoco ha estado mal. Bueno, pega solamente de 12. Nos quedan 4 vidas. Digo yo, algo tendrá, ¿vale? Esto no creo que vaya a pegar. Como mínimo tiene el augurio del mar para ver si roba algo. Pues nada. Es lo que digo, no tiene sentido. Parece que está trucado el juego porque te haces 15 victorias seguidas y luego te pierdes 10 seguidas y no puedes ganar ninguna. Es rarísimo. Vamos a cambiar de mazo porque parece que ya se acabó la suerte de ese mazo. Y vamos a jugar la Izzet Agro, esta de aquí. Vamos a cambiar de mazo un poquillo. Mira que hemos empezado súper bien con un montonazo de victorias. Y ahora de repente es que no ganamos ni una. Increíble, ¿no? A mí lo que me sorprende es la diferencia radical de win rate de una racha a otra, ¿no? Sí, tenía el castillo para poner un token 1-1, efectivamente. Me falta Clothis. ¿Te está funcionando, Paco, el Clothis? Bueno, ya he cambiado de mazo, ya da igual. Nada, pero veis lo que estábamos comentando. Da la sensación de que el juego está como trucado para que de repente entres en malas rachas y no ganas ni una.
Este mazo lleva más azul que rojo. Me la voy a jugar de esta manera. Vale, es una azul blanca de control probablemente. Pero es que es rarísimo, ¿no? Sí que es rarísimo esto. Las malas rachas extrañas de robarte 50.000... O sea, no de robar, sino de ganar tantas partidas seguidas y luego decir, es que no gano ni una. Es rarísimo. Sí, perdemos por poco, pero perdemos. Al subir ahora todo cambia. No, que no, que no. Todo cambia, cambia el juego entero. No, no, no te cambian las cartas ni los mazos. Son rachas. Rachas un poco hasta extrañas, inexplicables. Sí, efectivamente, Odín. Este es el mazo Izzet Agro que decía en el vídeo de hoy. Madre mía, ahora un arconte. Ay, Dios, qué dura es la vida, ¿eh? Es que no hay forma de ganar una partida. Es que no hay forma de ganar una partida. No sé si es mejor robar, no robar. Es que tiene dos bloqueadores. Oh, tiene tres bloqueadores. No sé si a lo mejor buscar una respuesta a este arconte. Es que tampoco da igual, es que da igual. Atacaremos únicamente con ese. Y pasaremos turno. A ver si robamos algo bueno. Efectivamente, Asurmen. Cuando la racha es positiva, nadie se queja de eso. Nadie dice, oh, ¿por qué será que gano tanto? Es cierto. No, pero sí que te lo preguntas. Yo no me lo pregunto por perder o por ganar. Me pregunto por las rachas, ¿no? Tan contradictorias. Demasiado contradictorias. Ahora ya sí que juego el campeón ferviente y ataco con todo. Ojo, ha vuelto a subir a 15 vidas. Vamos a buscar una montañita. Vamos a atacarle a él con todo. Poco pasa, pero bueno. Creo que he hecho bien los objetivos, ¿no? Sí, son 3, 2, 1. Pasan 2 y 4, 6. Esperamos, en cuanto juegue cualquier encantamiento y empiece a poner Pegasos, Lifelink, perdemos. Evasora de la calle de Ojalata, no está mal. Ay, no, estos tienen defensor. Ay. Tienen defensor los muros. Bueno. Quizás tendría que haber tirado para abajo. Busco un ladronzuelo. No, en Magic físico no hay rachas así. Si tú en Magic físico ganas 15 partidas seguidas, lo normal es que sigas ganando. No ocurre que de repente pierdas 10. Es que esto, por ejemplo, en Magic físico es cierto. Las rachas positivas y negativas en Magic presencial sería rarísimo que te pasase, pero rarísimo, rarísimo. Este mazo no es tan malo, vamos a dar otra opción. No, estoy jugando otro mazo distinto, Paco. Este mazo ni siquiera lleva verde. Este es una roja azul, una Izzet. Bueno, no importa porque la noche ha salido guay. Nos hemos tirado 2 horas ganando todas las partidas. Entonces, no ganar alguna hora tampoco pasa nada. La Monored no la tengo montada. Al Bornozarmando.
tendré que montarla o buscarla. ¡Ey, un Papa Gamer! Buenas noches, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. No, Leiter, no voy a jugar a Zorius Control, porque si juego a Zorius Control la gente se me echa al cuello. Partidas de media hora, lentas, aburridas... Ahí me gusta, pero... No, porque ya el directo estamos acabando. Pide a Gorormo una Esper. Mira, Esper me gusta más, porque hay Esper Midrange que pueden hacer más cositas. Azul, verde, una Simic Ram. Vale. En principio, una Simic Ramp es más fácil para ganar. En principio. Solamente... No, es una Temur. No. Temur Reclamation. Reclamation Sensation. Voy a subírselo ya a la mano. Oh, disputa mística. Wow. Malas noticias. Va a tener el turno entero con la recuperación forestal. Y tiene solo tres cartas en mano. Yo quería activar el ladrón de los ricos, pero no lo conseguimos. Bueno, disparar el ladrón de los ricos, pero no lo conseguimos. Vale, saca maná. Sí, no pasa nada. Ya digo, la mala racha de hoy no importa, porque me he tirado 2 horas ganando todas las partidas. Que estemos ahora a la última hora perdiéndolas todas, todas. Tampoco pasa nada. Que además acabamos de subir de categoría. Acabamos de subir de categoría, entonces no podemos perder, así que, bueno, no pasa nada. ¿Más bichos con prisa? Creo que más bichos con prisa puede estar bien. Corvus Marik tiene una mala racha de Magic, pero en la vida, ¿no? Pues ánimo, no te desanimes. Ay, nos exilia el Fénix. Yo creo... Imposible ya esto, ¿eh? Vale, sabemos que no tiene nada que pueda jugar a velocidad instantánea. Voy a meter esto con prisa. Y le voy a subir a la mano otra vez en la recuperación forestal, si nos deja. Volvemos exactamente a la misma situación. Bueno, si no nos mata nada, claro. Vale. Vale. Qué asco de vida, ¿eh? Qué asco de vida. Sí, creo que este mazo lleva un par de copias de Filoascua. De todas maneras, no nos habrían servido de nada en esta partida, ¿eh? Las copias de Filoascua, porque como habéis visto, entre el ladronzuelo, los fuego dragón abrasador, la expansión explosion, la disputa mística, no habríamos conseguido meter nada en juego. Vengamos con los bichos con prisa. A ver, ha robado como unas 20 cartas del mazo aproximadamente, así que la probabilidad de que tenga removal masivo en forma de Ira de la Tormenta o incluso Barrido de Llamas es bastante alta. Ojo que nos mata pegando con los ladronzuelos, ¿eh? Ah, sí, Agorormo dice que llegó a platino con su mazo de vampiros. Pues tiene bastante mérito, porque el mazo de vampiros... Sí, cierto, Leiter, en cuanto salga Historic, jugaremos bastante Historic aquí en el canal, sí, sí. Es mi intención.
Barrido de llamas, pues sí, lleva barrido de llamas. Joder. Ha salido bastante guay, la verdad. Y saca maná a final del turno, nos quedan 11 vidas. Tiene 7 y 3, 10 y 4, 14. Nos dejaría a 1 si tiene. Si tiene un. Una expansión, explosion. Sí, el mazo Gruul. El mazo Gruul es potente, ¿eh? Te digo, hemos pillado la mala racha, pero bueno. Me deja a 1. Vale, venga, sí, vamos a jugar otra partida. Vale, vamos a jugar. Vamos a jugar la última partida de la noche. Mira, Gastón MB 2000 dice que se ha montado la Azorius Flyer y que está a una partida de llegar a platino. Es que la Azorius Flyers, ese mazo sí que es un mazo atracador. Vamos a jugar la última partida de la noche con la Gruul Agro y cerramos, ¿vale? Con la Gruul Agro de Sátiros. Bueno, buenas noches, Nailaiki. Descansa. Y Indominuz, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mañana será otro día, ya digo, hemos empezado con mala racha en oro, pero bueno, no pasa nada. No podíamos bajar, así que no perdíamos nada. Venga, va. La mano parece buena, la mano parece jugable. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Nos falta una tierra, una tercera tierra, pero bueno. Prefiero jugar un 3-3 ahora en mi segundo turno, que puede bloquear o no, y este 2-2 lo jugamos en el siguiente, si no robamos tierra enderezada, claro. Me vale el bloqueo, ¿eh? Espérate. ¿Quién pega más? Pegamos nosotros más que él, yo creo, ¿no? Venga, voy a cambiar de idea. No voy a bloquear. Es evidente que tiene el enano. Vaporuti. Es que no sé si esta partida la podemos ganar simplemente metiendo mucha presión. Desde el principio. Yo creo que vamos a probar esa suerte. Obviamente, quien robe Filoascua en esta partida la va a ganar. Nosotros no tenemos Filoascua y no sabemos si él la tiene. Pero, lógicamente, en una partida de este estilo similar, de bicho, 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 el que tiene la Filoascua va a ganar la partida con más facilidad, ¿no? Gracias, Nalaiki, por los ánimos. Esta última partida hay que ganarla. Dante Cast, estoy jugando ahora la Gruul Agro que jugué desde el principio. Vale, aquí lo bueno es que si ataca, no ataca. Vale. No sé. No estoy muy seguro de esto, pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. Tendría que haber jugado el pasaje de leyenda para vaciar la biblioteca de tierras, pero bueno. A ver qué es lo que tiene. Vale, si solo piensa hacer eso, no hay mucho problema. Es un 3x1. O un 2x1 y medio. Un 2,5x1. Parece una jugada así, así, ¿no? Porque pierde dos criaturas y una tercera carta. El aprovechamiento de esa tercera carta. O sea, por eso me parece. Y encima le pasan dos de daño. Y encima ponemos dos tokens 1-1. Entonces son muchos, muchos factores a favor de nuestro ataque, aunque sabía que podía matarme el atacante. Una remota posibilidad, pero podía. Vamos a ver qué decide hacer ahora.
Si esta última carta es un filo ascua, si ataca con todo es que tiene filo ascua. Vamos, resumiendo. O la jugada anterior. ¿Y atacas solo con esas dos? Estamos un poco como lo de antes. Voy a hacer el bloqueo. Tenga lo que tengas un buen intercambio para nosotros. Yo creo. Vale. Ya digo, creo que sigue estando a nuestro favor todo. Vale, aquí lo que yo me pregunto es si merece la pena hacer el gigante aplastahuesos como criatura para que esto pegue de 4. Creo que no es mal ataque. Creo que es un ataque que merece la pena. Y él necesita topdeckearse algo para ganar la partida y nosotros pues, estamos más o menos igual. Solo que con bastante por delante en cuanto a vidas. Le bajamos a 8, ponemos un token 1-1. Vale, me parece correcto. Él no nos mata, salvo que se robe un filo asco ahora. Y nosotros con que robemos cualquier cosa que no sea otra tierra, podría valernos. Y solo pega con el volador, vale, ¿veis? Si le vamos filo ascua, ganamos nosotros. No ha habido esa suerte. Vale, tenemos 6 atacantes. No, 7 atacantes. Y él tiene 3 bloqueadores. ¿Podemos atacar únicamente? Nada, es que yo creo que tenemos que atacar con todo. Hagamos lo que hagamos. Y nos bloquearía un token, 4 y 4, 8, a la vuelta nos mata. No podemos atacar con todo. Si acaso... Ojo, que tenemos solamente 4 bloqueadores nosotros, claro. Vistos desde otro punto de vista. Si atacamos con todo, nos puede echar un bloquear al 2, 2, 1, 1... Y un 4-3 y luego nos pega suficiente para matarnos. Nos va a matar por el Fénix de Ceniza, ¿eh? Y nosotros en su ataque... No podemos atacar. No podemos atacar. Sí, mal jugado el correcto, sí, aquel turno. Creo que no es letal todavía. Pero el siguiente turno sí lo va a ser por el Fénix de Ceniza. Yo creo que nos lo tenemos que comer. Y luego atacamos con todo y si robamos cualquier cosita, a lo mejor ganamos. Venga, va. Crucemos dedos. Cualquier cosita nos vale. No, eso no nos vale. Cualquier cosita buena, no cualquier cosita mala. Hemos perdido. Nada. A largo plazo perdíamos igual si le matábamos el Fénix. No nos servía tampoco como jugada. El Fénix vuelve desde el cementerio. Le daba igual que le matásemos el Fénix. No habría sido buena idea matar el Fénix. No habría cambiado nada. Nada. Ni una partida. O sea, racha de ¿cuántas? 12, 14 partidas seguidas perdidas. Inexplicable. Inexplicable. No habría sido buena jugada, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a concluir aquí. De todas maneras, ha estado bastante bien, ¿eh? La racha inicial ha sido muy buena, como unas 15 victorias prácticamente seguidas, con un par de derrotas creo que han sido, y hemos llegado hasta oro, porque estábamos en plata 4 o lo que fuese, ¿no? Y nada, o sea, tan radical la diferencia, pero no importa, porque ha sido llegar a oro 4 y a partir de ahí empezar a perder. Como no se puede bajar, perfecto. Si se pudiese bajar, habríamos acabado en bronce.
Bueno, no pasa nada. Mañana seguimos. Por cierto, no he jugado el taller este de héroes de Teros, pero solo dan 500 de oro. Así que tampoco es muy apasionante jugar con estos mazos. Supongo que mañana vamos a seguir con Ranked, ¿vale? Hoy, ¿qué mazo hemos jugado? Hemos jugado fundamentalmente el mazo Gruul de Sátiros. Y nos ha ido muy, muy bien, la verdad. O sea, ya digo, es que estas últimas partidas yo no las contaría. Es que no nos ha salido nada, pero nada en ninguna partida. Y al oponente le ha salido todo el rato, ¿no? En cambio, en las que han sido al revés, nos ha salido a nosotros todo. Y al oponente nada, las hemos ganado todas. El mazo es bueno, lo recomiendo, ¿vale? Lo recomiendo. Creo que el resultado ha sido bueno. O sea, en general, en global, si lo miramos en conjunto. Que no hay que fiarse de las malas rachas y tal y cual, ¿no? Creo que el mazo es bueno. De todas maneras, mi intención para mañana es rankear con otro mazo distinto, ¿vale? Pero este mazo es bastante bueno. Yo creo que me ha funcionado y lo seguiría jugando, ¿eh? En serio. Pero vamos a cambiar de mazo mañana para cada día traer un mazo distinto, un mazo nuevo y seguir variando y seguir divirtiéndonos y tal. Así que nada, vamos a concluir aquí nuestras 3 horitas. Y bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muy buenas noches a todos. Giordano ha estado el primero y se va el último, por ejemplo. Muchas gracias a Neo, a Paco que han estado por ahí. Roten también, buenas noches. Kezkak, Corvus Marek, Edosi. Este mes mítico fijo. No creo porque, no sé por qué, no creo que juegue tantas horas. Pero lo voy a intentar, voy a intentarlo. Sí, mañana habrá más suerte, ¿no? Que ojo, que hoy ha habido suerte, ¿eh? Hoy se nos ha dado muy bien. Todas las primeras 2 horas han sido victorias constantes. Bueno, Fredcast, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y muy buenas noches a todos. A Volca81, buenas noches. Dantecast, Noxgame, buenas noches. Noxgame, que no te saludo antes. A DNSales también, buenas noches. Dimirdez, a Mauro, Daniel Reguillo también, buenas noches. Juanitrus, buenas noches, muchas gracias que estás ahí también toda la noche. A Danmiatán, a Odín, Neo, muchas gracias. Y bueno, que al final me eternizo. Descansar mucho y mañana nos vemos. Hombre, y Jarkov01 justo aprovecha al último segundo del stream para hacerse suscriptor. Muchas gracias a través de Twitch Prime, muchas gracias por el apoyo, muchísimas gracias. Venga, pues pasando lista, es verdad, yo paso lista todos los días. Muchas gracias a todos por haber estado ahí y mañana nos vemos. Mañana más Magic, más Ranked. Hoy estamos en Oro 4, mañana Platino 4. Buenas noches, hasta luego.